Hombre, ahora sí, menos mal. Bueno, gente, este es mi primer directo después de hace un año que hice el último directo. Que hice el último directo de completando las misiones de un tiburón. A ver cómo lo apoyáis. Y si lo apoyáis bastante, subiré. Haré otro directo mañana completando las misiones del siguiente. O sea, del anterior, de Nessie. Por cierto, antes de empezar, ¿me escucháis? Solo quiero saber si se me escucha. Vale, y el chat, que lo tenéis por aquí. Un momento, solo quiero saber si se me escucha a mí, se me escucha el juego. El juego se escucha. Se escucha bien, se escucha muy alto, muy bajo. Esto lo voy a poner por aquí. Creo que queda guay por ahí, ¿no? Sí, creo que por aquí da bien, ¿no? Bueno, por aquí o por aquí, no sé, no sé dónde ponerlo, la verdad. Vale, a ver qué dice la gente. Esto lo quito. Por aquí, vale, a ver. El juego no. Bien. Muy bajo. Solo se escucha tu voz, el juego en él. Vale, el juego no se escucha, un momento. Un momento, porque puede ser por esto. Ahora se tendría que escuchar el juego. ¿Se escucha el juego ahora? Estoy viendo cómo colocar esto un momento. ¿El juego se escucha ahora? A ver. Ahora se tendría que escuchar el juego. ¿Se escucha el juego ahora? Estoy Sí. viendo cómo colocar esto un momento. ¿El Sí. juego se escucha ahora? Ahora sí se escucha, ¿no? Bajito, pero se escucha. A ver. Se Ahora se escuchará tendría que escuchar bajito, el pero se juego. ¿Se escucha escucha, el ¿no? juego ahora? Vale, un directo sin avisar después de mucho tiempo. Quiero empezar a completar las misiones y eso. Dejaré programado para que la gente se entere que mañana haré otro directo. Vale, sí, ya se escucha bien, perfecto. Dejaré programado para mañana que haré otro directo del Jurassic World. Voy a hacer un directo del Jurassic World, como dije en el vídeo anterior, de Jurassic World, que iba a ser un directo completándolo todo. ¿Qué os parece que mañana haga el directo de Jurassic World y pasado mañana haga el directo completando las misiones de Nessie? Y por cierto, quiero empezar ya y quiero quitar esto de aquí. Lo voy a colocar un momento. El chat lo voy a bajar a... Ah, sí, perfecto. A ver. Ahí lo puedo poner por ahí perfectamente, ¿no? Lo siento. Un momentito. Lo voy a bajar a 2.300. Perfecto, aquí yo creo que ya está bien. Vale, hablen por el chat. Sí, ya voy a jugar ya. Hable por el... Vale, ahí está perfecto lo de los comentarios. ¿Os gusta que deje lo de los comentarios ahí? ¿Os mola que deje lo de los comentarios ahí? Lo que creo que el rosa lo voy a cambiar, ¿no? O sea, que las letras salgan en negro, bien, pero que salga el nombre de la gente en rosa, lo voy a cambiar, a ver qué dice la gente. Sí, déjalo, sí, vale, perfecto. Pues voy a cambiar que se vea el nombre en rosa y lo voy a poner de otro color, un momento. A ver, aquí, lista de... Aquí está. Vale, lo tengo en azul, sí. Las letras en negro. Y el nombre de la gente creo que sale aleatorio, ¿no? No sé, no sé cómo se cambia ahora mismo el nombre de la gente. Saludos. Saludos, André Gamer. La verdad es que ahora mismo no sé cómo se cambia el nombre de la gente, pero bueno, quiero empezar ya. Vale, ¿qué voy a hacer en este directo? Pues como ven en el título, después de un año, completar las misiones. Que ya dije, cuando tuviera un ordenador bueno para poder hacer directos y todo, iba a hacer un directo completando las misiones de todos los tiburones que me faltaban. ¿Qué tiburones me faltan?
Pues el tiburón que me falta básicamente es el Sharjira, que es el que haré en el directo de hoy. En el próximo directo de Angry's Revolution será Nessie, porque son los dos últimos, los dos únicos tiburones que me quedan normales de completar misiones. Y no me quedan solo dos directos, uno con este y otro con el otro. No, todavía me quedan tiburones especiales. ¿Qué tiburones especiales me quedan? Pues lo tenemos. Y no lo tenemos. ¿Os acordáis que una vez hice un directo completando las misiones del Escudo Maleón y lo conseguí, completé todas las misiones? Pues por tonto, actualizándolo desde una página que no era Play Store, en lugar de actualizar una versión reciente, lo actualicé una versión anterior y perdí todas las misiones que tenía completadas de este tiburón. O sea que tengo que hacer un directo completándolas. Y otro directo completando las misiones del Escudo Alicántropo. Noche de Terror, Colmillo Rojo, Lunatismo. Que tengo que hacer estas misiones, básicamente. Pues vamos a empezar ya con las de Sharjira. Vale, ¿qué dice la gente? Hola, ¿cómo están? Gente, compartir el directo, porque hace muchísimo que no hago un directo de Angry's Revolution, por así decirlo. Y me gustaría que tuviera bastante apoyo. Aunque no lo avise ni nada directamente, no avise que iba a ser hoy, hasta ahora ni nada. Para el de mañana sí dejaré lo del el directo ese, como que mañana a tal hora voy a hacer directo, para que la gente se vaya enterando. Y cuando empiece el directo, pues no coja a la gente de imprevisto, sino directamente que ya lo sepan ya que voy a estar en directo, esto y lo otro. Saludos Moisés, saludos André Gamer, saludos Alexander, buenos días a ti también. Y pues compartan el directo a ver cuánta gente llegamos en este directo, que hace creo que un año por lo menos que no hubo directos en en este canal, porque en el canal secundario sí hay alguno que otro. Pero en este canal creo que hace un año ya que no hubo directo, tío. Y menos mal que va siendo hora, ¿no? Que haga uno. Vamos a empezar ya. Por cierto, ¿qué skin le dejo? ¿Cuál os gusta más? La amenaza nuclear me encanta, tío. Hul está guapísimo, pero la amenaza nuclear está muy, muy guapa. ¿Qué misiones tenemos que hacer hoy? Pues tenemos completadas. Con las veces que he jugado con estos tiburones he completado Alito Atómico. Mata 100 enemigos con Alito Atómico, que es muy fácil. He completado Depredador Alfa, que dice vence al cangrejo negro gigante, que obviamente lo completé haciendo el vídeo del versus contra el cangrejo. Y más ninguno, y pone aplasta 300 transeúntes, que es fácil. Destruye 10 helicópteros, que es fácil, básicamente con este es muy fácil. Cauteriza 20 personas enjauladas, no sé qué significa eso, sé que es algo con personas enjauladas obviamente, pero creo que es con el alito atómico, ¿no? Con el alito atómico darle a las personas enjauladas. Si no, pues no tengo ni idea. ¿Alguien sabe qué es esto de cauteriza 20 personas enjauladas? Porque no tengo ni idea. Derriba 50 edificios. Si no lo logro averiguar y nadie sabe lo que es, miraré en el vídeo que hice de las misiones. Miraré en el vídeo que hice de las misiones de este tiburón. Que algunos me dieron, esta misión es así y esta misión es así. Pues lo podemos mirar en esa misión. Derriba 50 edificios. No lo veo tan complicado. Vence al cangrejo negro gigante, ya lo hicimos. Detona 10 barriles tóxicos, tampoco lo veo tan complicado, es con el alito atómico. Y cómete a 5 Sharjira enemigos. Eso sí va a ser un poquito complicado, pero bueno. Vamos a intentar también subirle todo el nivel que pueda. ¿Qué nivel está? Está nivel nivel 484, o sea, casi nivel 5. Voy a intentar subirlo al máximo. Y con Nessie, cuando haga el directo de Nessie, pues intentaré también lo mismo, intentaré subirlo al máximo. ¿Qué voy a equiparle? Pues voy a equiparle cosas. Aguante más 30%. Voy a equiparle cosas que me puedan hacer aguantar más en la partida, básicamente. Y cosas que me den bastante puntuación también. Y como lo de poder volar también me viene bastante bien. ¿Qué más? No sé si ponerle el trineo zoca, la verdad. No se lo voy a poner porque me quita. ¿What? ¿Qué? La eso del trineo está dentro del Sharjira. No me había fijado, tío, ¿verdad? Se me olvidó hacer el vídeo de probando los objetos, o si lo hice. No me acuerdo ahora mismo, pero madre mía, se queda dentro del Sharjira. Esto también, obviamente, esto me hace muchísima falta. Somos 48, ¿podremos llegar a las 60 personas? ¿Podremos llegar a las 60 personas? Pues me molaría bastante. Dice, yo tengo todos los tiburones. Juega, sí, ya voy a jugar. Estoy colocándole todas las cosas para poder hacerlo bien. Equipar, obviamente. Hostia, aguante más 45%. Me da mi cría, tío. ¿En serio? Vale, me quedan todavía 3 crías más por equipar. ¿Qué crías más me voy a equipar? Pues,
asesina, la verdad que no. Aturde enemigo podría ser bola de fuego. Índice de crecimiento, obviamente, tiene que estar ahí para poder crecer más rápido. Aguante más 15%, obviamente. Aguante es la vida, creo, ¿no? Si no, confirmarlo en los comentarios, pero creo que aguante es que aguantas más, ¿no? En la partida. Aturde enemigo, ya fuego. Si hay otro de velocidad, más 10%. Pero si hay otro de aguante. Si hay otro de aguante. Pescado más 25%. Si no veo ninguno, me pondré el del pescado para poder comer más comida y todo eso. Aguante más 5% más contra la protección de hielo. Pero lo que me importa es el aguante. Así que tengo bastante de aguante. O sea, creo que todos son de aguante menos este que es de crecimiento. Tengo como 4 de aguante, ¿no? Dios, madre mía. Vida extra. Esto de la vida extra me vendría bastante bien. No sé si quitarme al de hielo y ponerme el de la vida extra. Porque vida extra. No sé si es que te da una vida gratis o es que en las 5 vidas que tienes, una de ellas te la da gratis, o es que directamente te da 6 vidas. No sé, la verdad. La verdad que no sé, pero bueno, lo voy a dejar así, que parece bastante bueno. Y ahora los accesorios. Accesorios tengo que poner de supervivencia. De supervivencia tengo que poner accesorios, o sea que vamos a ponernos supervivencia más 50 por... No puedo, tío, eso no puedo, tío. Que me quita las cosas. Vale, pues vamos a ponernos esto, obviamente. Y supervivencia, pues... ¿Dónde está la supervivencia? A ver, esto lo voy a quitar por aquí. Déjame colocar esto un momento. ¡Ay! Apaga la pantalla del ordenador. Ahí está. Perfecto, vale. Supervivencia. Necesito supervivencia. Supervivir. Gorra no puedo. Punto. Me da un poquito igual. Fiebre del oro, supervivencia. Pero es que me quita el gorro, tío. Energía. Fiebre del oro, turbo. Atrae peces. Punto. La verdad que el bigote me da... Bueno, punto vamos a ponérselo, que creo que el bigote no molesta en nada. Punto. Esto creo que me quita... Cago en todo, tío. Madre mía, ahora se lo pongo. A ver, supervivencia. Protege de electricidad. Esto me quita algo. Madre mía. Energía, puntos, energía, supervivencia. Esto creo que no me quita nada. Ahí está, eso no me quita nada. Puntos, energía, puntos, oro, puntos, energía. Pescado, oro. Y creo que poquito más. Esto me lo puedo equipar teniendo lo que tengo. Y lanzar. Sí, eso me lo puedo equipar, perfecto. Sí, y el lanzaspinas no creo, ¿no? El lanzaspinas no creo que me deje equipar. No me deja equipármelo. Vale, pues vamos a darle para atrás. Jugar. Y equiparme esto, tío. Que me lo quito otra vez. Esto. Y esto. Ahí está, perfecto. ¿Algo más era? Creo que era el collar. ¿Dónde está el collar? Ahí está, perfecto. Ya no me puedo equipar más nada. ¿Y qué dice la gente? 58 personas. Vamos a intentar llegar a las 70 personas, ya que estamos a puntito de las 60. Con llegar unas 80 personas más o menos me conformaría en el directo de hoy, porque fue un directo sin avisar después de un año sin hacer directo. Así que imaginaros, tío. Vale, vamos a empezar ya. Saludos, Marjorie. Vale, perfecto. Vamos a empezar ya. Y jugar. Primero, quiero ver qué misión quiero ir a aclarar. O sea, aclarar a ir por una misión. Primero voy a hacer la aplasta 300 transeúnten. Y destruye 10 helicópteros. Vamos a hacer... 300 transeúnten y 10 helicópteros. Vamos a quedarnos con esas dos. Porque si no, después me voy a hacer un lío. Como las ponga todas de remplón, me voy a hacer un lío. Y no quiero hacerme un lío, la verdad. Vale, que empezamos. Récord personal 2... Millón, no, 2 billones. Madre mía. Vale, la única. Esto era el, vale, ahí, perfecto. Tengo que aplastar 300 transeúntes. O sea, que tengo que ir por la tierra, básicamente. Aplastarlos todos. Pam, 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 pam. Madre mía, es verdad. Madre mía, se escucha muy alto el volumen. Un momento, voy a bajarlo un poco, porque es que me está petando los oídos, tío. Si queréis lo subo por aquí un poco. Lo subo un poco por ahí, pero es que si no me está petando los oídos. Vamos. Se escucha bien el volumen del juego ahora. Es que no lo quiero subir mucho, porque si no me revienta los oídos tampoco quiero.
Vale, tengo que también aplastar edificios. Así que, ¿se escucha bien el volumen del juego ahora? Y... Vale, tengo que también aplastar edificios. Así que, ¿se escucha bien el volumen del juego ahora? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí se... Yo creo... Y... Vale, tengo que también aplastar edificios. Así Vale, pues yo que, creo ¿se que sí, escucha bien el volumen yo del creo que está juego ahora? bastante bien así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos Yo creo que sí se... a... Yo creo Tengo que aplastar que... edif... Madre mía, que no silencie el chat. A ver. Vale, tengo que... Ahí está. No silencie el volumen del juego... El volumen del directo, hombre. Tengo que aplastar 300 transeúntes, pero creo que lo del cohete en la cabeza no me va a ayudar mucho. O sea, que ahora creo que me voy a quitar en la siguiente partida. La siguiente partida creo que me lo voy a quitar. A ver, necesito aplastar edificios también. Uf, madre mía, 300 transeúntes. A ver, es que aplastarlo es bastante difícil, ¿eh? A ver, vamos. A ver si... Es que es muy complicado hacerlo, tío. Madre mía, ¿y ese? ¿Y ese, tío? What the fuck? Vale, la vida parece que va bastante bien. Voy a intentar... Que va a ser un poquito complicado, tío. Va a ser un poquito complicado. A ver, de los 10 helicópteros. Vamos a buscar helicópteros. ¿Helicópteros contará también esto? No creo, ¿no? Vamos a probar. Por probar no pasa nada. Y es verdad, como voy a tener... Madre mía. Como voy a tener que volar y eso... Destruye 10 helicópteros. No, no cuentan este. Pero los que sí cuentan son los de... Madre mía. Los que sí cuentan, aparte de los que están normal, son los de... Los del sitio este de la nieve. O sea que voy a ver si veo... Míralo ahí. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Helicóptero a la vista. Para lo de los helicópteros tendría que haberme puesto... Vale. Ese sí cuenta, ¿no? Vale, perfecto. Para los helicópteros tendría que haberme puesto lo de... Lo de la skin nueva, ¿no? O sea, la de superhéroe que te da lo de volar así de gratis y no se cansa casi nunca. Vamos a ir... Bueno, voy a ir a... A ver si veo otro helicóptero por casualidad. Voy a ir a la punta de allá a ver si veo otro helicóptero. Y al venir voy a pasar por lo de la nieve. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Voy a pasar por lo de la nieve. ¿Está helicóptero? ¿Helicóptero? ¿Lo habré cargado sin querer? Pues no. Vamos a ver, sube. Ahora creo que voy a cambiar la skin. Voy a poner la de volar. Para poder hacer lo de las misiones. Ahí está, perfecto. Vamos, dos. Yo creo que sí. Yo creo que lo de las esto sí lo hacemos rápido, ¿no? Casi no se escucha el volumen del juego. Es que lo tengo subido. Ahora. Es que lo tengo. O sea, lo tengo. No lo tengo muy subido. Porque es que si no me peta la cabeza, tío. Me peta la cabeza como lo subo al máximo. Ahora sí se escucha bien, ¿no? Supongo. Ahora creo que lo van a escuchar más que a mí, creo, incluso. Así que lo voy a bajar un poco. Vale, yo creo que ahora el volumen que le... otro helicóptero, otro helicóptero. El volumen que le puse ahora yo creo que sí... dos helicópteros seguidos. Ven aquí, ven aquí. Y este también, ven aquí. Perfecto, dos helicópteros más. ¿Cuánto vamos ya? 6. No, 6 no. 4, vale, perfecto. Vamos 4 helicópteros así de gratis. Aplasta 300 transeúntes. Le tengo que quitar. A ver, tío. Le tengo que... A ver, otro helicóptero. A ver si pillamos otro. No, por aquí ya creo que no. Vamos al mapa de. ¿Eh? Vamos al mapa. Creo que había algo. Ah, vale, el robot tiburón. Vamos al mapa de la nieve, que ahí sí suele haber algún que otro helicóptero. Y ahora al terminar la partida, cuando haga lo de los helicópteros. Bueno, cuando haga lo del helicóptero creo que no, porque en realidad va a ser una tontería cambiarme la skin porque no voy a tener que volar. Creo que la única misión así volando es la de los helicópteros, que la voy a completar ya de ella. Lo que sí me quiero quitar es lo de... ¿qué es lo que me quería quitar? Algo me quería quitar para que no me fallara lo de aplastar a la gente caminando. Pero que... Ah, el jetpack, tío, el jetpack, es verdad. Voy a tener que quitarme el jetpack para poder hacer lo de aplastar a la gente caminando. Porque es que si no, como se viene arriba porque puede volar el Godzilla. Y me la lía mucho. Vale, llevamos 5 helicópteros. Con la tontería llevamos 5 helicópteros. Voy a intentar entrar al de la nieve ahora que estamos. Que ya es verdad, no me acordaba. Hay varios tickets.
que puedes, aunque salgas, puedes entrar de nuevo. Y con esos tickets, pues puedo entrar, comerme los helicópteros, y si salgo, pues vuelvo a entrar, comerme los helicópteros, que ahí creo que aparecen más helicópteros de la cuenta. Vamos sin, vamos 6, quedan 4. Y creo que no me va a fallar, ¿no? En plan. Vamos al esto de la nieve, que está por más para allá. Vamos a ir volando ya que estamos, así a ver si encontramos algún otro helicóptero. Madre mía, es que me aparecieron dos helicópteros juntos y what the fuck. A ver, ¿esto qué es? Eso nada. Y aquí debajo está. ¿Vale? Vamos a entrar. Un megalodón. Lo que me tengo que comer también son sargira, tío. Me tengo que comer 10 sargira, creo que eran. Y para encontrar sargira, mi madre. A ver, vamos a subir por aquí. Se supone. Bueno, se supone. Que yo recuerde. Por aquí aparecían bastantes helicópteros, ¿no? Al menos en el otro mapa. En este no sé. Pero al menos en el otro mapa sí que aparecían bastantes helicópteros. Ahora creo que la lié y voy a tener que esperar a morir para poder salir y encontrar alguno. Porque es que creo que no hay ninguno. Madre mía. Bueno, voy a intentar hacer la. Es que es verdad, mientras más puntuación haga encima. Mientras más puntuación haga, más rápido se queda sin vida. Y más rápido me jode, se supone, ¿no? Por cierto, ¿el juego lo escucháis bien? ¿Escucháis bien el juego? Solo por curiosidad. Pues bueno, primo, la seguridad. Se escucha bien. ¿El juego se escucha bien? O sea, ¿se está escuchando bien el juego hasta ahora? Ahora no, porque lo puse en pausa. Interactúa con nosotros. Me doy cuenta que Lolito intenta interactuar con nosotros. Sí, yo intento hablar con ustedes, pero si juego no me sale el chat de ningún lado. No sé si puedo ponerlo de alguna forma para poder jugar mientras. Es que si no tengo nadie que me lea el chat es un. Está bien, vale, perfecto. Pues así no me peta la cabeza y ustedes lo escucháis bien. Vale, tengo que encontrar helicópteros, tío, pero. Pero es chungo, porque aquí. En este mapa. Madre mía, sal de aquí. En este mapa creo que no hay ninguno, tío. En el de la nieve, el de antes sí que habían bastante. Y lo que tengo que hacer también. Madre mía. A ver, vamos a hacer puntuación. Vamos a hacer puntuación para cuando salgamos de aquí poder encontrar Sargira. Tengo que encontrar 10, eso es lo malo. Que Sargira aparecen muy poco. Al menos hasta que yo recuerde. A lo mejor lo han actualizado o algo. Madre mía, es que ni un maldito helicóptero, tío. Ni un maldito helicóptero, tío. ¿En serio? Si en el otro mapa aparecían montones. Pues ni idea. En el nuevo mapa aparecen helicópteros. O sea, en el nuevo, en el de Hawái aparecen helicópteros. Nuevo no creo que sea porque hace bastante tiempo ya. Venga, hacer puntuación, papus. Hacer puntuación, papus. Madre mía, qué guapo, ¿no? Qué guapo, tío, cómo se ve con el rayito. Vale, vamos a intentar hacer bastante puntuación. A ver si no se me peta el juego. Todo lo que pueda, pero 20 millones. Yo creo que con esto ya me tiene que aparecer un Sargira, sí o sí, ¿no? Mínimo un Sargira me tiene que aparecer ya. Y por aquí, pues a ver si se decide aparecer algún helicóptero, tío. Qué rabia. Si pudiera poner el chat por aquí, en plan, mientras estoy jugando, poder ver yo mismo el chat. Pero es que creo que no se puede. Porque si le doy a jugar, directamente me quita la pantalla que tenga delante y me pone delante la pantalla del juego. O sea que. Lo siento si no contesto. No es por mí, es porque no puedo ponerlo. A ver, me gustaría salir de aquí ya. O sea que creo que me voy a quedar por aquí. A que me maten o algo. 1 minuto 19 segundos mientras huele. Bueno, a ver, si vienen hacia mi boca y me los como sin querer, pues no es problema mío. Pero bueno. Voy a quedarme. Y es que encima tengo. Joder, tío. Es que encima tengo lo de la vida esa para que tarde muchísimo más en morir, tío. Me cago en todo. Vale, pues no sé qué hacer directamente. Si hago esto. Derritiendo el hielo. Qué guapo, tío. Concentración absoluta. Vale, no hace falta que me muera. Con que pasen 46 segundos sin que mate a nadie, pues no tiene nada que ver. A ver, leo el chat, ¿eh? Creo que si te comes un tiburón robótico es lo mismo que un helicóptero. No, no es lo mismo porque se pone tiburón robótico. O sea, si la misión sería comerte tiburón robótico, o sea, robotiburóns, te lo pondría, comete tantos robotiburón. Lo que tienes que hacer es comerte helicóptero. Lo sé porque ya ha habido más misiones así, como la de la mamá tiburón, por ejemplo. Bueno, mamá tiburón, aquí se llama Dunklausteus. Dice, soy nuevo aquí, pues bienvenido, Luca. No sé cómo poner para que. A ver, la gente que se suscribe sale ahí, ¿no? Supongo.
Creo que la gente que se suscribe sale. No sé si habrá alguien viendo el directo que se haya suscrito nuevo ahora. Si hay alguien que se haya suscrito ahora, que me lo diga, por favor. Pero cuando alguien se suscribe, debería salir en pantalla. Y... vale, creo que... What? ¿Qué hago aquí? Si yo estaba encima de la piedra. ¿Qué coño? ¿Y por qué me quedan 2 minutos? What the fuck? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar? Voy a mirar el directo porque es que no sé qué acababa de pasar ahí, tío. What the fuck? Si estaba por aquí tranquilito encima de la piedra. A ver, estaba en la piedra. Ahí, esperando, hablando con ustedes. Y me quedaban 10 segundos, 9. Para terminar la partida, 7. 5, 4, 3, 2, 1. Desaparezco. Ah, amigo, ya lo entiendo. Qué gracia. Me cago en todo, tío. Que al salir del mapa, ya entiendo lo que pasó, que al salir del mapa me quedé en el portal. Y como tengo los tickets para poder volver a entrar al portal de nuevo, pues como no me moví, me volví a meter al portal de nuevo. Me cago en todo, tío. Voy a mirar si hay helicóptero. No, tío, otra vez dentro, no. ¿Por qué? Yo no quería entrar aquí. A ver, madre mía, tío. A ver, me voy a quedar por aquí, entonces. Y mientras, en lo que... ¡Ah! Súbete. Ahí, quédate ahí. No te muevas de ahí, por favor. En lo que termina el tiempo, que son 2 minutos. Joder, tío, que... Madre mía. Sí, ya lo sé. Fui a la play y luego regresé. Me cago en todo. Vale, en lo que termina esto, voy a ver que son... voy a ver el vídeo anterior que subí, el de las misiones, y a ver qué era lo de... Cauteriza a 20 personas enjauladas. Voy a buscarlo en el vídeo que subí, pero si alguien lo sabe, por favor, que me lo deje en los comentarios. Lo agradecería. A ver, voy a buscarlo en el vídeo que subí de cómo completar las misiones de Sargira, porque dije que las misiones se dejaran, si sabías cómo completarlas, en los comentarios. Y yo no sabía cómo era. A ver, ¿cómo comple... Madre mía. Completar las misiones de Sargira. Ahí está. ¿Cuánto tiempo queda, por cierto? Me queda 1 minuto exacto para poder hacerlo. Vale. Pásate, Blondheart. ¿Te viste el Megalodón? Sí, la película del Megalodón sí me la vi. Subí cosillas de la película esa, en plan de qué me pareció, reacciones y todo eso. Vale, a ver, un momento. A ver, ¿cuánto queda? 30 segundos, no quiero volver a entrar, por favor. Vale, a ver si hay alguien que haya respondido. Vale, ¿cuánto queda? 18 segundos. Antes hacía directos completando las misiones, ahora ya no. Y eso me lo dijeron en el vídeo de cómo completar las misiones. Y ahora estoy en directo completando las misiones. What the fuck. Vale, muévete, 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 muévete. Vale, perfecto. Vale, voy a mirar cómo completar la misión de los transeúntes. Por cierto, voy a mirar si alguien lo dijo en los comentarios. La única que no he hecho es la de Sargira, la de pisar 300 personas. ¿Y cómo se completa entonces la otra? La de los trans... la de la... los enjaulados, esa. Acaban de donar... ¿qué? Acaban de donar 10. ¿Qué? ¿En serio acaban de donar...? ¿Esto qué es? 10 MX. A ver, un momento, que me acabo de... En serio, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo lo miro? Madre mía. A ver, copiar. Voy a ver cuánto es esto. Vale, 50 céntimos. Vale, muchísimas gracias. Madre mía, acaba de saltar ahora la notificación. Y acaba de saltar ahora la notificación como que me donaste. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué guapo, tío. Qué guapo, ¿cómo sale ahí? Muchísimas gracias, en serio. A ver,
lo que estaba buscando, cómo completar la misión de los de la gente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, incluso te voy a poner añadir. Vale. Tengo pensado hacer una cosa, que cada persona que done, añadirla a moderador. Pero me da cosilla porque moderador no sé qué se puede hacer. O sea, no sé si pueden borrar a la gente, bloquearla del canal o solo del directo. No sé si solo del directo, en plan que silencias a la gente del directo, esto y lo otro. O que es en el canal entero, dice de, tengo un mes de estar suscrito. Tengo un mes de estar suscrito. Pues muchísimas gracias, ¿eh? No, no pasa nada, Osvaldo, en serio, muchísimas gracias. Me encanta, me recuerda Super Pikachu, la verdad que no. Ya llegué, Lolito. Pues saludos, José. Gente, ¿alguien sabe? Bueno, voy a mirar lo de la misión ya, que quiero seguir con las misiones. Vale, lo dejé. Los enjaulados, los enjaulados. A ver, a ver, a ver, a ver. Tienes que matar a 20 personas en las jaulas con el rayo, vale, sí, algo así me imaginaba yo. Algo así me imaginaba yo que era. A ver, buscar jaulas. Bueno, primero quiero hacer la misión de los helicópteros, tío. Primero quiero hacer la misión de los helicópteros, que me queda nada. Y no quiero perderlo, o sea, no quiero que morir y me quede un helicóptero ahí y tener que empezar de nuevo, ¿no? Quiero quitarme una misión de encima ya, como esta. Vale, perfecto. ¿Cuánto vamos ya? Destruye 10 helicópteros, voy 6. 6, ni va 7. Ni va 6 ya. Bueno, no tengo ni idea, vamos a buscar otro helicóptero. Me da que es porque lo destruí con el, con lo de la cabeza, a lo mejor, y no cuenta. No tengo ni idea. A ver, madre mía, los helicópteros. Vale, los enjaulados. Los enjaulados se supone que son estos. Tú, déjame en paz. A ver, los enjaulados. No, tío. Bueno, contará eso. Eso contará. No, no, eso no cuenta. O sea, voy a tener que quitarme de arriba 50 edificios también. Los edificios, pues verdad, porque no hay edificios. De arriba 50 edificios, ¿por qué no hay edificios? Tengo una idea, creo que hay que ir al sitio nuevo ese, pero bueno, vamos a buscar los helicópteros ya. Voy 6. Se supone que iba 6 antes, ¿no? Creo. Pero bueno, vamos a buscar los edificios ya, ahora que tengo frenesí. Vamos, vamos. Aprovechar, aprovechar. Aprovechar, aprovechar, aprovechar. Leyendo para allá tengo que encontrar alguno más, ¿no? Mínimo. No quiero perder la misión esa de los helicópteros, que la tengo casi completada ya. Por favor. Lo de las transeúntes me da igual. A las transeúntes la puedo esperar. Vamos. Versus helicópteros. ¿Vale? Ahí. Cámetelo. Perfecto. ¿Cuánto vamos? 7, 8, 9, 10. Me quedan 3. No quiero entrar de. No quiero entrar ahí de nuevo, please. A ver, otro helicóptero tiene que haber por aquí, ¿no? Supongo. Oh, la luna. Otro helicóptero así de golpe. Y otro más, y otro más. Perfecto. Creo que me queda uno, ¿no? Así de golpe. Me acabo de comer dos. Sí, me queda exactamente uno. Y lo de los transeúntes, pues me tengo que quitar el. Lo de volar. Me tengo que quitar el jetpack. La puntuación que tengo la puedo aprovechar para hacer lo de los megalodones. O sea, lo de los megalodones, no, lo de. Vale, solo me queda uno, tío, por favor, no me trolees. La puntuación la puedo aprovechar para encontrar los argiras. Pero tampoco se encuentran fácil, que digamos. La vida tampoco es que me esté bajando muy rápido, que digamos, gracias a todo lo que me puse. Y este es el último, tiburones ex. Ahí está, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Vale, aquí quito esto. Dice, ¿qué dice mi gente? Sí, aparezco en el chat. Sí, aparezco en el chat. What? Dice Luis, te recomiendo que primero comer edificios y te vas a una esquina. Se spawnean los edificios automáticamente. Ya, eso sí lo sé, lo de los edificios sí lo sé, pero. No sé, no aparecen aquí en la zona normal. Supongo que tendré que ir a Hawái. O sea, la isla esa de Hawái, ¿no? A lo mejor. No tengo ni idea. Tengo 20 minutos en 20 minutos en suscrito. Alguien que esté viendo el directo y no esté suscrito, o alguien que tenga un móvil secundario, o el canal de la hermana, o sea, el móvil de la hermana, de la madre, lo que sea, y no esté suscrito a mi canal, puede hacer la prueba suscribiéndose del canal de la madre, de la hermana, de la prima, o alguien que tenga cercano ahora mismo.
para ver si sale en pantalla. Solo porque tengo curiosidad, ¿eh? No por nada, solo por curiosidad, a ver si sale. Solo por curiosidad, a ver si sale ahí ahora mismo. Madre mía, oficio. Si pudiera regalar gemas en Angrisar, haría sorteos de gemas, o sea, en plan de mi gema, compartir y dar a alguien. O sea, compartir y dar a alguien, eso sí, molaría. Voy a dejarle la idea caer a Angrisar, a ver si. Pero es que imaginar a alguien que tenga una cuenta hackeada de hace un montón de tiempo y, se haga, y tenga la cuenta activa ahora mismo. En Angrisar, ¿cuáles serían de oro? Porque regalando gemas serían de oro. Y a mí, pues, creo que me prohibirían regalar gemas. Porque básicamente las gemas que yo tengo y el oro que yo tengo me lo dan ellos. Me impedirían tener gemas y. O sea, me impedirían repartir gemas y oro. O sea, que no valdría la pena que yo. Cosa que pusieron la opción si no puedo daros gemas y oro. Pero bueno, a ver. Porque es que las gemas que yo tengo en Angrisar War y en Angrisar Evolution. Y el oro me lo dan ellos mismos, o sea, me lo dan los de Angrisar a mí para yo poder comprarme los tiburones, para yo poder mejorarlos, para yo poder comprarme todo, básicamente. Saludos José Mendoza, saludo Jordi, ya me suscribí y no sale. A ver, no sale al momento, suele salir un poquito más tarde, se supone. Por ejemplo, mira, aquí tengo lo de las alertas. Si voy a la alerta de la suscripción. Se supone que tendría. Ahí está, se supone que. Lo que no tiene sonido, ¿no? Ah, bueno, es verdad, le quité el sonido. Espérate un momento. Es verdad que le quité el sonido porque. Le quité el sonido porque había mucha gente suscribiéndose así, golpe, pam, 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 pam. Creo que ya no sé. Creo que ya sé. Creo que ya sé por qué no salen las suscripciones. Creo, porque ahora YouTube no te sale la cifra entera. Bueno, que creo que no tendría nada que ver, ¿no? Pero bueno. A ver un momento. Voy a colocar esto, Nox, suscriptores, aquí suscriptores. Lo voy a poner el primero para que cuando alguien se suscriba. Salga ahí, perfecto. Debería salir, lo que no sé si nos sale porque YouTube quitó lo de que en plan que salga el número exacto de suscriptores que tiene. Ahora solo sale de 1000 en 1000. No sale en plan 3987, no, sale 3000. Cuando llega a 4000 suba a 4000 directamente, no, o sea, no. No sé, por eso no sé si es que a lo mejor no sale la gente que se suscribe. No tengo ni idea. Vale, quiero seguir jugando porque quiero seguir completando misiones. Que creo que aquí tengo para el rato. Yo estoy suscrito, pero ¿cómo haces para que te regalen las gemas? A ver, si no lo sabéis, yo trabajo para Angrisar. Tengo un canal de YouTube dedicado a Angrisar, básicamente a FGOL. Y sí, subo otras cosas sin ser FGOL. Subo hubs, por ejemplo, pero básicamente el contenido de mi canal es de Angrisar. O sea, lo más visto en mi canal es Angrisar. Cuando salgan actualizaciones y todo eso, lo más que ve la gente suscrita a mí son esos vídeos. Y pues me hicieron. ¡Oh, Doctor Zombie! ¿Cuánto tiempo? ¡Madre mía! Pues me hicieron contrato con ellos en plan de confidencialidad o como se diga, de que me dan todo antes, me regalan gemas, me regalan oro para yo poder subir las actualizaciones, me dan todo antes y todo por el estilo. Vale, ¿qué misión tengo que hacer ahora? Hice esta, la de aplasta 300 transeúntes. ¿Qué coñazo, no? Uy, 6% nomás. Y no aparecen casi de ellos. Ah, derriba 50 edificios. Tampoco aparecen. Cauteriza 20 personas enjauladas. Eso creo que lo voy a dejar para lo último. Detona 10 barriles tóxicos. Eso sí lo podría hacer. Y come 5. Ah, son 5. 5 sargeras enemigos. Pues voy a buscarlo, que creo que sé dónde puede haber uno. Creo que sé dónde. Oye, los barriles tóxicos. Espera, un Alan. Espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí. Espérate, a ver. Pan, pan, pan. Perfecto, por aquí suele haber más. Barriles tóxicos, papu. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Madre mía, se me peta el juego. Vale. ¿Cuántos barriles tóxicos voy? Se supone que dos, ¿no? Porque los otros rompí la piedra, no rompí el barril. Detona 10 barriles. Voy 2, perfecto. Pues voy a hacerlo de detonar los barriles. Y de paso voy a buscar al Sargira. A ver si lo veo. A ver si veo que por aquí tiene que haber un Sargira. Aquí debajo exactamente. Dejadme en paz, hombre. A ver, si sí, por aquí abajo tiene que haber un Sargira. Y si no está ahí, pues me tendré que ir al otro lado. Pero bueno, vamos a ver si está. A ver si hay suerte. Hombre, puntuación tengo. Madre mía, madre mía.
Puntuación para eso y mucho más tengo. Otra cosa es que aparezca el sargento. Vale, a ver. ¿Hay barriles tóxicos aquí? No, no. Vale, no. Vale, voy a buscar barriles tóxicos. Que ya que estamos, voy a hacer la misión de los barriles. Porque es bastante fácil, veo yo. La veo bastante fácil de comple. Madre mía, un Sargira ya. Madre mía, un Sargira. Bueno, quedan tres. Sí, lo de los Sargiras los tengo que hacer en esta partida también, ¿eh? Las personas enjauladas. Espérate. Las personas enjauladas. Ahí, ahí tendría que ir para unas cuantas ya, ¿no? 20 personas enjauladas. Voy 15. O sea, 15% hoy. Vale, voy a. ¡Ah! ¡Barriles tóxicos! Es verdad, donde hay montones es. Aquí, aquí dentro. Espérate, espérate, que aquí se me va a hacer bastante barriles tóxicos. Y creo que todo, si puede ser. Por aquí abajo hay. No, por aquí abajo no hay. Pero aquí arriba sí que hay bastantes. Es que yo me acuerdo que estos barriles me jodían bastante en su momento. A ver si me carga esto. Yo antes. Yo tenía. Vale. ¿Qué dice la gente? El de para arriba es el del más difícil. El de parrillada. El de las personas enjauladas es muy difícil. Si me tardé mucho. Bueno, no tanto en realidad, porque solo hay que tener eso. Y cuando es una persona enjaulada le das y ya está. Lo difícil es que salgan tantas personas enjauladas como necesitas. O sea, no es difícil en matarlas en general. Lo difícil es encontrarlas. Que a lo mejor a veces aparecen pocas y otras veces aparecen muchas. Eso sí, la verdad, pero bueno. Vamos, es verdad que si mientras más, si como más rápido se carga esto, pues mira, ahora voy a entrar por aquí y voy a hacerme unos cuantos de estos. Vamos. Pam 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 pam. Madre mía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, oh, ¿qué pasó? Detona 10 barriles tóxicos. Voy 50. De 10 voy 50 ya, ¿eh? Y los Sargira. Los Sargira también los necesito. Yo creo que es bastante fácil las misiones de este, ¿no? Creo que son más complicadas. Más complicadas las de Nessie, ¿puede ser? Vale, enjauladas. Ahí, ahí. Pero la verdad es que ahora mismo me interesan más los barriles tóxicos. Y luego ya cargaré lo de esto para la. No, mierda. Había ahí un eso tóxico, pero lo rompí. Vale, aquí hay uno. Voy a cargar esto. Vale, perfecto. Y me queda poquito, vamos. Vamos, ahí está lo de esto. Y pff, no es mucho. Es uno solo, si no me equivoco. Pero bueno, algo es algo. Vamos. A ver si encuentro más barriles por aquí debajo. No sé qué acabo de romper, pero fue un poco extraño. A ver, barriles tóxicos. Voy 6. Me quedan 4. A ver si encuentro algún sitio donde haya bastantes barriles tóxicos. Pues voy a ir por la parte de abajo, que por aquí abajo suele haber un Sargira a veces. Otra vez hay un Leo. Madre mía, y ese Kempi. Si no me equivoco, había una misión de Kempi también, ¿no? Si no me equivoco, hay una misión de Kempi también. No sé si es de este. De este creo que no es. Pero sí de Nessie. Puede ser a lo mejor que era comerte tantos Kempis en una partida. Ese sí es un poquito difícil, pero bueno. A ver, necesito más Sargira y más barriles tóxicos, obviamente. Vale, voy a entrar aquí a ver si encuentro algún Sargira. Aquí era. Un Alan. Un Alan. Vale, voy a entrar por aquí a ver si veo algún Sargira por aquí de arriba. Poder, pues. Mírala ahí. ¡Ah, llevo dos! ¡Vamos! Vale, barriles tóxicos por aquí había alguno que otro, ¿no? Creo. Ahí, si yo recuerdo, había algún que otro barril tóxico por aquí debajo, ¿no? ¿Por aquí o no? No, por aquí no. Madre mía. Vámonos de aquí. Hombre, con lo jetado que estamos, yo creo que las misiones las podemos hacer todas en la misma partida. ¿Cuánto duraremos la partida? Vamos 20 minutos ya, o sea que. Fuera bromas, ¿eh? A ver si haciendo las misiones voy a hacer récord mundial de nuevo. A ver si voy a hacer récord mundial de puntuación en una sola partida de nuevo. Madre mía, Moby Dick. Oh, ay, 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 ay. Vale, por aquí creo que habían barriles tóxicos también. Exactamente, no me acuerdo dónde. Tío, me faltan unos cuantos nada más. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Hay un Alan aquí, que el Alan me da igual. Madre mía, todo esto. Vale, necesito barriles tóxicos, pero no sé dónde hay ahora mismo.
Madre mía, que no quería subir. Se me está petando el juego, ahí está. A ver, va. Oh, aquí hay uno. ¿En serio cargar todo esto para uno? Pero bueno, algo es algo. ¿No hay más por el camino? Parece que no, tío. Parece que no. ¡Oh, sí! Me acabo de cargar dos sin querer. A ver. 9. Detona 10 barriles tóxicos. Me acabo de cargar dos sin querer. Aire por la cara. ¿Qué dice la gente? Godzilla F. Te pasaste uno. ¿Cuál es el récord? Mi récord en una sola partida. Bueno, ahora lo veréis de todas formas. Cuando termine la partida te sale de cuánta puntuación y cuánto tiempo llevas en la partida. Pero mi récord se lo pasé también a Grisar para... O sea, mi récord lo reconoce como... Lo reconoce a Grisar porque se los pasé para que vieran mi récord en una sola partida en Grisar Evolution y todo eso. Si no recuerdo, creo que fue con Moby Dick. Y sí, creo que fue con Moby Dick. Creo que fue completando las misiones de Moby Dick, si no me equivoco. Fue una hora exactamente. Podía haber durado muchísimo más, pero no lo hice porque yo quería llegar a la hora, hacer récord mundial y fuera. Y irme, porque imaginaros una hora de partida en plan yendo de un lado a otro. What the fuck? What the fuck? Creo que el primer Nessie que me como. Imaginaros una hora de partida yendo de un lado a otro sin nada que hacer, solo comiendo, en plan, pam, pam, pam. Una hora así. Llega la hora, me aburrí muchísimo. Podía haber seguido, o sea, podía haber seguido porque la vida me daba para muchísimo más. No estaba, o sea, incluso no me estaba bajando rápido ni nada, si no me equivoco. Incluso fue una hora de partida en una sola partida, o sea, en una sola partida sin morir ni nada. Bueno, sin morir, eso lo quería decir después, pero me salió ahora. Una hora de partida entera sin morir ni una sola vez. O sea, sin morir ni una sola vez. A lo mejor es fácil, no sé. No sé si es fácil o no, pero. ¡Otro, otro, otro! Perfecto, vale, espérate. Vamos, ya que creo que lo voy a hacer todo en la misma partida. Bueno, creo que voy a hacer todos los desafíos en la misma partida. Ahí está, vale, el barril que el que me quedaba. Y no me lo completó, what the fuck. ¡Madre mía! Vale, creo que no me lo completó. Sí, detona 10 barriles tóxicos, claro que no me saliera lo de la misión. Cómete a 5 Shargira. Creo que me quedan 2. Sí, creo que me quedan 2, ¿no? Si me quedaran 3 iría por 40%. 20, 30, 40, 50, 60. Sí, me quedan 2. 2 Shargira, que eso lo hacemos en un momento. Lo que estoy así un poquito dudoso es la puntuación. La supermisión. La supermisión 13, esa. Seguramente me va a poner. ¿Cuánto? 50 millones, 100 millones de puntuación en una sola partida. Voy 84, bueno, 100 millones tampoco es nada. Voy 21 minutos, voy 84 millones. Y en plan, easy, o sea que facilito, la cosa sería. A ver, dice, yo lo máximo que he hecho con Sargira. Bien, Lolito, suerte, pues. Bye, José. Bye, José. A ver, si quieres obtener muchos puntos. Sí, lo de obtener muchos puntos, haz que tú necie y cuando esté. Sí, lo de Necia, sí, eso ya lo sé, pero lo difícil es ahora. A ver, derriba 50 edificios, los edificios, que no he visto ninguno. Cauteriza 20 personas enjauladas. Aplasta 300 transeúntes. Vale, me queda solo un Sargira, fuera broma. Me queda solo, no, 2 Sargiras me quedan. Creo que voy a ir al portal de la nieve. Aquí hay otro Sargira, madre mía. Ya solo me queda uno. Comete 5 Sargira. Enemigos, solo me queda uno. De arriba 50 edificios y cauteriza 20 personas enjauladas. Aplástate. Vale, voy a hacer lo de Sargira y después voy a hacer lo de las personas enjauladas. Voy a intentar hacer lo de las personas enjauladas en esta partida. A ver si veo alguna. Alguna jaulilla por ahí. A ver si veo alguna jaulita por ahí para poder hacer lo de las personas enjauladas. Madre mía, qué recuerdos, lo de completar misiones. No, tío. Vale, a ver, alguna persona enjaulada, please. Vale, aquí, vale, perfecto. Vale, creo que no le di a la persona enjaulada. Y encima creo que no me cargué el Sharkira comiéndomelo. Joder, tío. De arriba 5 edificios, 20 personas enjauladas. Ah, sí, las personas enjauladas sí me contaron. Vale, pues voy a ver si veo. Era un Sargira eso, tío. Voy a ver si veo alguno por aquí debajo. A ver si veo alguno por aquí debajo, que solo me queda uno. Solo me queda un maldito Sargira.
Vale. Madre mía, voy 105 millones de puntuación. Uf, a saber cuánta puntuación me va a poner para completar. ¿Esto qué es? Vale, a ver si encuentro más personajes enjaulados. No es tan complicado en realidad, o sea, es facilillo. Lo malo es que si tienes lo que me puse yo, que creo que no es nada conveniente para hacer las misiones que voy a hacer. Pero bueno. A ver, con no meterle al turbo tengo, a ver. Vale, incluso para hacerlo más fácil, voy a ponerme una teclita aquí. Para los botones estos, a ver. Este voy a ponerlo por aquí. Y le voy a dar. Es que no sé. A ver, le voy a dar. Ah, pues mira, más fácil incluso. Lo voy a poner en esta. Ahí está. Le voy a dar a ese. Y aquí voy a poner. Estoy poniendo los botones, estoy poniendo botones para. Vale, a ver. Para el radar, para las misiones a lo mejor. Le pongo este. Ok. A ver si ahora va bien. Guardar. Vale, pues lo único que tendría que hacer es. Ok. Y ahora cuando va mis. Ahora cuando vea este. Perfecto. Vale, pues lo tengo ahora porque como tengo ratón Scuf. No sé si puedo enseñarlo. Ahí está, como tengo ratón Scuf. Pues puedo poner los botones o sea, puedo poner para sacar las misiones en un botón del Scuf y el otro no. Bueno, no sé si es un ratón Scuf directamente, pero. Pero ayuda bastante. A ver, los Nessies, tío, los Nessies sí que cuesta un montón encontrarlos, ¿eh? He encontrado más arqueras que Nessie. Nessie he encontrado dos, creo. A ver. Que me queda, que me queda, que me queda. Los enjaulados, a ver si veo alguno. A ver si veo algún enjaulado para poder hacer la misión. Y mientras, a ver si encuentro esa gira que me queda. No le estoy metiendo al turbo porque es que no quiero activarlo del cuello, tío. Vale, a ver, voy a probar. Vale, para arriba. Perfecto. A ver, lo que ahí había uno nada más, pero bueno, algo es algo. ¿Cuántos voy? Enjaulado. 55%, o sea, voy unas 11 personas. 11, 10 personas, ¿no? 20 personas, 100%, creo que voy unas 11, pero unas 10 personas más o menos. 10, 9, 9, 10, 11 personas voy. Los edificios, pues me meteré ahora en el otro sitio. A ver, quiero un Sargira. Quiero un Sargira. Vale, aquí hay otro. Madre mía. ¿Y si salto? Aquí otro enjaulado, pero no quiero cargármelo hasta que tenga el esto. Vamos. El Sargira que me queda. Perfecto, misión completada. Ya tengo los Sargira. Ya tengo los Sargira, solo me queda cauterizar a 20 personas anuladas, que es lo que quiero hacer ya de ya. El edificio pues me da igual porque todavía no lo tengo ni hecho. Y aplasta 300 transeúntes, eso también me da un poco igual porque eso lo quiero hacer en la siguiente partida. Eso los quiero hacer en la siguiente partida, vale. ¿Dónde están las jaulas? Aquí están las jaulas. Vamos, perfecto. Lo malo es que por eso, por jaula hay dos personas como mucho. Y está un poquito difícil, pues. O sea, menos mal que pone 20, no pone, no sé, 50. Menos mal que son 20 personas anuladas nada más, voy 70%, menos mal. No sé si será un bug o qué, pero. Otra jaula, madre mía. 111 millones de puntuación voy. Luego tendré que ir a saco a conseguir puntuación para la última misión, pero bueno. De paso, también vamos nivel 5. ¿Cuánto me quedará para subir nivel 6? Vamos 25 minutos jugados, tío. No sé si lo llegaré a subir al 10, no creo, ¿eh? O sea, al 10 ni de coña, yo creo. Yo creo que al 10 ni de coña. Vale, por aquí hay otra persona enjaulada.
que la vi ahora. Mírala aquí. Madre mía, que se me traba. Perfecto. ¿Cuántas vamos? 85%, me queda poquísimo. Quiero hacer la de las misiones enjauladas aquí en esta partida ya. Y luego entraré al mapa de Hawái. Porque ya que puedo, si puedo hacer los transeúntes también en esta, pues mucho mejor. Si puedo hacer los transeúntes ya también en esta, pues muchísimo mejor. Por eso me voy a meter en Hawái. A ver si. Creo que en Hawái sí que hay casa. Lo malo es que puedo entrar cada 2 horas nada más. Y aquí no estoy encontrando es que ninguna casa, tío. Supuestamente las casas también estaban aquí, ¿no? Se supone. No entiendo por qué no hay casas aquí. No lo entiendo. Pero yo creo que en Hawái con el tiempo que me dan y eso sí me deja, ¿no? O sea, sí me da tiempo de. ¡Oh, Moby Dick! Vamos, un enjaulado, tío. Oh, un Sargira. No me lo quería comer así el enjaulado, tío. O sea, no lo quería destruir las jaulas así que digamos. Vamos, a ver si otro enjaulado. Un megalodón. Perfecto, madre mía, ¿cuánta puntuación voy a hacer? Madre mía. Luego, para la misión de puntuación, lo que sí haré es ponerme cosas que me den bastantes puntos. Cositas que me den bastantes puntos. Vale, por aquí tiene que haber algún enjaulado más. A ver si pillo alguno. Bueno, voy por arriba ya que estoy, así voy haciendo transeúntes también. Vamos. Pero súbete, hombre. Pero súbete, hombre, vamos. Vale. Perfecto. Ahí vamos a juntar un eso enjaulado más. Se pilla alguno más por aquí, en lo que estoy de camino. Vale, tío, tiene que. Joder, tío. A ver, ¿cuánto vamos ya? 20 de enjaulados, creo que con esta jaula que está aquí. Como mucho con esa jaula que está ahí, ya lo hago ya, tío. Los enjaulados con esa jaulita que está ahí, ya los hago ya. A ver, que no son difíciles de completar las misiones, eso sí, necesitas tiempo, pero. Me aburro, en plan, si no es en directo haciéndolo con ustedes en directo, me aburro muchísimo, tío. Me aburro muchísimo, pero voy a hacerlos. A ver. Si me carga ya esto. Vale, ya me cargó. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba. Ahí está. Y creo que ya está, ¿no? Bueno, a ver, por si acaso. Ah, no, que ya se me quitó, me cago en todo. Cauteriza a 20 personas enjauladas. Perfecto, a ver. Sí, yo miro los comentarios cuando termino las emisiones y eso. Vale, vamos a seguir. Derriba 50 edificios y aplasta 300 transeúntes. Voy a meterme ya. A ver las misiones. Solo me quedan esas dos, ¿no? Solo me quedan esas dos. Derriba 50 edificios y aplasta 300 transeúntes. Lo que voy a hacer es meterme en esto de la nieve. Bueno, de la nieve, de Hawái, que de nieve, digo. Me voy a meter en el mapa de Hawái, que creo que ahí es donde están los edificios, porque es que no hay edificios en ningún lado. Y si no hay edificios en lo de Hawái, me dirás cómo quieres que haga. Como no haya edificios en lo de Hawái, espero que sí hayan, porque como no hayan. No, directamente no me sale lo de Hawái, madre mía. Es verdad que empecé. Cuando juego en el emulador de empecé, no me salen, tío. No me sale lo. O sea, no me sale el portal de Hawái. A lo mejor abriéndolo en el otro programa que yo tenía por aquí, un momentito, a ver. A ver si estamos en las mismas o no. A ver, tenía el Nox y tenía otro por aquí. Aquí está el Blue Star. A ver si en el Blue Star sí me sale. Si me sale en Blue Star, pues cambio de emulador.
No salen edificios en esta guay, entonces por el emulador en el que estoy jugando. Voy a cambiar de emulador a ver si en el otro emulador sí me salen. Sí, no. Siempre me ha pasado que cada vez que hago directo en Nox, en la plataforma Nox, nunca me salen ni el portal de Hawái. Y ahora por lo visto tampoco me salen los edificios, pues vaya gracia, pero bueno, voy a intentar cambiar de emulador a ver si en el otro emulador sí me aparecen. A ver, Android. Vale, voy a entrar en el otro emulador, estoy entrando, un momentito, por favor. Espero que sí. Vale, tengo que hacer una cosa, tengo que... ¿quieres seguir recibiendo notificaciones de tus aplicaciones? No, vale. Voy a hacer una cosa, voy a darle pause. Salir y a ver cuántos niveles hemos subido. O bueno, ya un media hora, o sea, media horita de partida. Mejor puntuación es esta y vale, perfecto. Para que voy a salir básicamente porque no, para que no se me buguee, no me pase lo... Vale, creo que hablé demasiado pronto, ¿no? Uf, qué susto. Qué susto, iba a decir, creo que quiero salir. Para que se me guarde el progreso, para que no se me bugue las misiones, lo que sea, no lo vaya a perder, pero no, va, menos mal. Aplasta 300 transeúntes y derriba 50 edificios. Solo me quedan esos dos, pero claro, en este emulador no me salen, en el emulador de Nox. Lo que voy a hacer es darle para atrás, guardar. No sé si estará guardado, bueno. Voy a cambiar de emulador, voy a primero a ver si hay actualizaciones en el emulador. Voy a poner BlueStacks. BlueStacks. Aquí está, BlueStacks oficial. Voy a actualizar el programa, que creo que hace la de Dios que no lo actualizo. Descargar, incluso no. A ver, voy a descargar BlueStacks. Madre mía, voy a tener que poner mi cuenta y todo. Mostrar en carpeta. Ahí está, aquí tengo BlueStacks. Pues entonces voy a desinstalar BlueStacks, ¿no? Ya que lo tengo. No, voy a, bueno, déjalo ahí. Vamos a instalar BlueStacks este, que es la última versión. Y voy a intentar entrar desde BlueStacks, a ver si lo consigo, a ver si consigo que me salgan las cosillas y eso. Esto no me lo esperaba, o sea, lo de que no me salieran esas cosas no me lo esperaba. No me acordaba ya ni de que no me salieran los portales estos en el Nox, pero bueno. Actualizar ahora. Perfecto, menos mal que tengo un internet y me va rápido. Bueno, mientras voy leyendo los comentarios. Se te traba, güey. No, no es que se traba. Ah, bueno, espérate. El que se trabó el Nox, ¿verdad? O sea, se trabó la pantalla, ¿no? A ver. Vale, sí, lo que tengo que hacer es meterme. No. Qué raro, porque se trabó. Sí, aquí se ve bien. No, ahora, ahora. Ahora sí se ve bien, hombre. Se había trabado, pero ahora sí se ve bien. Para con la sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Vale, te estoy instalando el BlueStacks, estoy instalando el otro emulador. El otro emulador que tengo, bueno, que no tenía. Pero lo estoy instalando porque en el BlueStacks creo. No al 100%, pero creo que sí me deja. A la última, por favor. Vale, o sea, tengo que desinstalar el que ya tengo para instalar este, vale. A ver, BlueStacks. Aquí está, BlueStacks, aquí. Desinstalar. Incluso a lo mejor BlueStacks también es mucho mejor que el programa que yo uso en Nox. Si me gusta, si lo mejoraron. Puede que vuelva a BlueStacks. ¿Por qué no? Si ahí no hay problema y me salen todas las cosas que no me salen en el Nox, pues puede que vuelva a BlueStacks. Vale, para teneros informados, ¿qué estoy haciendo? A ver. A veces se peta la pantalla, o sea, se peta la... Esto, pero no, no es nada, no es nada importante, básicamente. Lo que estoy haciendo es desinstalar el BlueStacks que tenía instalado, que es un emulador de Android.
para poder volverlo a instalar de nuevo. ¿Cuándo crees que salga un nuevo tiburón en Angry Shark World? Pues la verdad que no tengo ni idea, si soy sincero. Y si soy con cero, pues menos todavía. Juega Minecraft, Lolito. Hombre, al Minecraft jugaba. Pero no sé, Minecraft es un juego que me engancha por un momento, pero me acaba aburriendo rápido. O sea, un juego que juego, pero después me replanteo mi vida y digo, ¿qué hago jugando a esto? Pero bueno, a ver si se me desinstala ya. Estoy... Ahí está, sí. Vale, desinstalando. Saludos, Joel. Que no digo que el juego no me guste, el juego me encanta. Pero me encanta jugar en servidores y eso, y no conozco ningún servidor que me mole, que sea sin lag 100%, que juegue bastante gente, para gente premium y no premium, para poder jugar con mis amigos, cosas así, tío. Es que no sé. Hay servidores que me llaman la atención, pero después van muy lag, no sé, por eso no me llama mucho Minecraft, tío. A ver, esto lo quito. Pa para para pam pam. Saluda, Manolito. Saludo, Dietuber. Estoy terminando, estoy desinstalando el BlueStacks que yo tenía instalado para instalarlo de nuevo, para poder terminar de completar las dos misiones que me quedan. Que solo me quedan dos misiones, por cierto, voy a quitarle Sharjira Kaishu. Voy a ponerme vuelo skin épica. Bueno, no, lo de vuelo se lo voy a quitar, tío. Lo del vuelo se lo voy a quitar. Y por favor, Blue, desinstálate ya. Madre mía, se me petó el juego. Ahí. No equipar, se lo voy a quitar. Madre mía, porque se traba tanto cada vez que me equipo la skin de superhéroe, tío. A ver, ¿y qué más era? Quitarme el jetpack. Para las misiones que me quedan, el jetpack me jode un poquito. ¿Qué misiones me quedan? Aplasta 300 transeúntes y derriba 50.000 edificios. 50.000, está loco. 50 edificios. O sea que me voy a quitar el jetpack. Y me voy a quitar, vale, sí, me tengo que quitar todo, básicamente. Y luego la de la puntuación, pero la de la puntuación ya la haré luego. A ver, ya la de la puntuación, primero salgo, me equipo las cosas para puntuación y luego entro de nuevo. Vale, tengo que quitarme, no equipar, no equipar y no equipar. Perfecto. Y ya que estamos, le voy a quitar esto también. Armadura, porque en verdad me da un poquito igual. Y lo voy a dejar así. Vale. ¿Puedo guardar la partida? Por favor, reintentar. Sincronizar guardado en la nube. Madre mía, que no sé si instala el. Error al sincronizar con la nube. Intentar de nuevo. No me hagas cabrear, por favor. Se ha producido un error, no hemos podido subir tus datos guardados a la nube, no desinstales la aplicación, podrás perder todo el progreso. No me hagas cabrear, please. Vale, voy a hacer una cosa, voy a reiniciar el juego. Madre mía, Nox, cierro el maldito juego. Y el BlueStacks le queda mitad de la barra para desinstalarse. A ver. Ok. Madre mía. A ver, ya más normal, please. Me da que va un poquito petado porque estoy desinstalando el BlueStacks. Por eso creo que se me está trabando el Nox. Y por eso creo que no se me termina de desinstalar el BlueStacks. Porque no tengo el Nox cerrado. ¿Puede ser? Voy a cerrar el Nox un momento. Y voy a poner la cámara en grande. A ver, el OBS. Voy a poner otro por aquí. Vale.
Creo que ahora que desinstalé el BlueStacks, sí, se tiene que desinstalar el Nox, ¿no? Supongo. ¿Y esto qué es? Ah, esto es lo de los suscriptores, espérate. Navegador. Suscriptores, what the fuck. Vale, sí, esto no sé qué. Lo de la cámara, copiar y pegar. Vale, y esta cámara la quería en pantalla completa. La tendría que poner 1280 por 720. Este aceptar. Hombre, Creble el Molón se ha suscrito, ahí está. A ver, un momentito, estoy configurando esto. Vale, ahora sí. Perfecto. Aceptar. La voy a poner así mientras. Joder, lo dice. Qué va, tengo que completar primero las misiones. Tengo que completar las misiones de este tiburón primero. Y hasta que no las complete no me voy. A ver. Mierda, ¿qué hice? Si se desinstala ya. Vale, ahora va más rápido porque cerré el emulador Nox, obviamente. BlueStack 3. Vale, a ver. Si se desinstala yo, aceptar. Vale, ok, ya está desinstalado. Ahora solo me queda abrirlo e instalarlo.
Sí, estoy bastante enganchado a la segunda temporada de Fortnite y a todas las misiones completas. Estoy bastante enganchado. Vale, estoy instalando el Blue Stack, lo siento. Esto no debería haber pasado, pero bueno. Por lo menos para el siguiente directo estará todo bien. Saludos, Moisés. No voy a jugar Roblox, tío. No me gusta Roblox. Rodrix Roblox, Lolito, soy yo el que siempre le das un corazón. Saludos, en play. Saludos, Rodri. Esas garras se parecen a mí. Madre mía, por favor, Blue Stacks, instálate ya. A ver, le queda poquito para instalarse, pero va lento, ¿eh? Si queréis aprovechar para ir diciendo cosillas por aquí. A ver, por cierto, voy a poner la cámara. ¿Quieres permitir que... Sí, instalar, por favor, sí. Instalar, por favor. Antiguo narrador en... Se cansó después, tuvieron que encantar uno nuevo. Vale, si queréis decirme algo que conteste, lo que sea, decídmelo en los comentarios ahora, que estoy esperando que se instale el BlueStack, que ahora sí puedo hablar. Madre mía, tío, cómo tarda en instalarse, ¿no? ¿Cómo tarda en instalarse? Jugaría Fortnite, pero es que Fortnite en PC soy malísimo. En Play sí me defiendo y sí sé jugar, pero en PC soy muy malo. Vale, parece que se me está abriendo el Nox. ¿Usas UX? ¿UX? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, UX? Lolo tiene un Fortnite, pero con menos la. ¿Eres un pro? Gracias. Madre mía, mis oídos. Por favor, desinstálate ya, BlueStack. A ver, voy a poner lo de... Voy a ponerlo ahí para que salga el chat ahí más que sea. Vale, ya, ay, 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 está cargando. Está cargando. Hola, Lito, no sub. Está cargando, casi está cargado ya. Vale. Bienvenido, macaco. Sí, yo también quiero saber si usas hack. Que no uso hack, ya lo dije en el... Bueno, ya lo dije antes. Yo lo expliqué antes, no quiero tenerlo que explicar todo de nuevo. Madre mía, tío, que ya se había cargado, por favor. Saludos. Vale, a ver, tengo que hacerlo de... Joder.
Vale, está a punto de desinstalarse. 58 minutos, dice, sí, 58 minutos no. Que ya está a puntito. 2 segundos pone. Pone que queda 2 segundos para desinstalarse o instalarse, no sé qué está haciendo, a ver si lo hace ya. Ok, parece que ya terminó, ¿no? A ver. Blue. Vale, perfecto, ya no me sale. Ah, tengo que instalarlo. Sí. Vale, aquí está. Instalar ahora. Perfecto. Ya está el Blue, está desinstalado. La versión antigua que tenía. Y ahora estoy instalando la nueva. La tenía Blue Stack 2, creo que tenía. Y ahora estoy instalando Blue Stack 4. Imagino si ha pasado tiempo ni nada de que no uso Blue Stack. Y en Blue Stack 4 se supone que tendría que dejarme entrar, ¿no? O sea, se supone que tendría que dejarme entrar al portal de Hawái, cosa que en el Nox no me deja. Vale, ya está a punto de instalarse. Lo único que voy a hacer es entrar, descargarme, poner mi cuenta, descargarme el Angry Star Evolution y ya está. Y entrar a ver si me deja hacer algo. Gracias, Moisés. Que yo no soy hacker. A ver, lo explico de nuevo lo que se me abre el BlueStacks. No soy hacker, trabajo para Angry Star Evolution y, bueno, para FGOL, que es Angry Star en general, Angry Star Evolution, Angry Dragon, Angry Star World, todos los juegos Angry que hay. Pues Angry Star FGOL me proporciona, me da las cosas que necesito para subir el contenido nuevo que sacan ellos. En plan, si sacan un tiburón nuevo, si sacan esto, si sacan lo otro, pues me dicen, toma estas gemas o toma el dinero, dinos qué necesitas para que lo subas al canal. Mentiroso, ¿no? Si subí un vídeo, subí un vídeo hace años diciendo que trabajaba para FGOL enseñando el contrato. Bueno, no sé si lo enseñaba la verdad el contrato, pero... O las conversaciones, pero sí, subí un vídeo hace años, básicamente. Mentiroso, ¿y entonces por qué crees que tengo las actualizaciones antes de que las tengan los demás? ¿Y por qué crees que Angry Star me manda objetos a mi casa? Si fuera mentira, ¿por qué crees que Angry Star me manda las cosas que me ha mandado a mi casa? Tengo un vídeo de una bolsa que me mandó Angry Star, que tiene, no sé si 50.000, 100.000 visitas. De un montón de cosas que traía, o sea, de Angry Star Evolution, Angry Star World, póster, esto y lo otro, que la tengo por aquí colgada. Por cierto, esto va a callar la boquita de los que me llaman mentiroso. Por aquí lo tenéis. Bueno, tenéis el vídeo en el canal. Tenéis el vídeo en el canal abriéndolo, enseñando lo que hay dentro, esto y lo otro. Pero aquí lo tenéis, que pone ahí. Angry Star, ¿no? Pone Angry Star. Es un regalito que me mandó Angry Star, que en su momento cuando me lo regaló, hice un vídeo enseñando lo que había dentro, esto y lo otro, y habían golosinas y más cosillas, y también mandaron un paquete con una blusa, que también lo enseñé en un vídeo, y más cosillas. Sí, no, ya sé que es un pesado, y ya sé que sabéis que no soy hacker. Y ya sé que sabéis que trabajo para Angry Star, pero bueno, para los que no lo hayan visto, o sea, para los que no sepáis lo que hago yo, esto y lo otro, pues así lo explico para todos en general. ¿Qué estoy haciendo para las 50 personitas estas que estáis aquí en directo? Pues estoy esperando que se me instale el BlueStack para poder entrar e instalar Angry Star Evolution, porque estaba completando las misiones, que ya las completé casi todas, solo me quedan dos. Y me queda destruir 50 o 30 edificios, creo que eran, y aplastar 300 personas. Cosa que los edificios no me salen si en el Nox, o sea, en el emulador de Android Nox para PC. Y estoy descargando BlueStacks 4, que creo que es el último que ha salido. Que ahí creo que sí está mucho mejor y sí me hace las cosas y todo. Juega Sharkbite. ¿Qué juego era ese? Me suena. Sharkbite, creo que lo subí alguna vez al canal, ¿no? Tío, ¿qué te está diciendo hacker? Lo voy a matar, estoy mamadísimo, wey. Juega a Servite, es Lolito, lo ha dicho en varios vídeos.
Vale, perfecta advertencia. Puedes experimentar lentitud, bajo rendimiento en BlueStacks debido a baja disponibilidad de la RAM. Por favor, considera cerrar ciertos programas y continuar de todas maneras. Cerrar BlueStacks, continuar de todas maneras, hombre. Vamos, 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 que quiero entrar, que la gente quiere ver cómo completo las dos misiones que me... Siempre que hago directo de completar alguna misión, lo que sea, siempre tengo algún problema, tío. Siempre tengo algún maldito problema cuando tengo que completar... O sea, cuando hago directos completando las misiones. A ver, estaba yendo todo bien hasta que me di cuenta de que no me salen los edificios por el maldito emulador que estaba usando. Pero bueno, por lo menos ya lo tengo instalado para el próximo directo que haga. Para el próximo directo que haga, pues... ¿Y por qué tengo esto abierto por aquí? Para el próximo directo que haga, si tengo algún problema con el Nox, que directamente creo que no lo voy a hacer en Nox, sino lo voy a hacer directamente en el BlueStacks, si me va bien y me aparecen las cosas, creo que voy a hacer el directito directamente ya en BlueStacks. Vale, se me está iniciando el programa, ya lo tengo todo descargado, instalado y todo, se me está abriendo, o sea, se me está abriendo ya directamente, o sea, ¿qué llevo, tío? Llevo 40 minutos aquí descargando, no, no, 40 no, por lo menos 20, ¿no? 20 yo creo que sí. Saludos, Yolo Yolito. Charvite es un juego de Roblox. Charvite. Me da que también es un juego de móvil, si no me equivoco, ¿no? Charvite, lo voy a buscar. Creo que también es un juego de móvil. Charvite, me suena. A ver, Charvite. Sí, es de Roblox. Charvite Code. A ver, voy a ver cómo es. Solo por curiosidad. Charvite, a lo mejor si mola, puede que lo suba. Y estoy aquí haciendo tiempo un poquito hasta que se me abra el maldito BlueStacks. Que le queda poquito. El primer arranque puede tardar hasta 2 a 3 minutos. Vale, ahora sí se abrió. Vale, Sarvite creo que sí lo he jugado. Creo que sí he jugado. O sea, yo subí un video de Roblox en un mapa de tiburones. Y creo que lo de eso es Sarvite, precisamente sí lo jugué. A ver, abrir Google Play. Ya tengo Roblox abierto. Iniciar sesión, vale. Ya tengo Roblox, madre mía. Ya tengo el BlueStacks abierto. Tengo que poner mi cuenta de Google Play. La pongo. Y me descargo el Angry Sal Evolution. Iniciar sesión. Vale. Y si veo que me salen las cosillas, pues muchísimo mejor. Por favor, espero que después de todo este tiempo no me falle. Porque si me falla, tendré que coger la cámara de aquí. Ponerla mirando para allá y jugar desde el móvil, como ya he hecho otras veces, pero bueno. A ver, ojalá que todo salga bien y me salga, por favor. ¿Qué hora es? Empecé el directo a las 6, creo. Son las 7 y 11, madre mía. Bueno, a las 5 y media lo empecé y son las 7 y 11. Sea, yo mato 1 hora y pico aquí, ¿eh? A ver. Sí, dime, Macaco. Vale, se me está comprobando información. Venga ya, hombre. Que quiero poner mi cuenta. En mi país son las 7. Veo en Canarias, son las 7 y 12. Saludos, José David. Saludos, Dietuber. Aquí está, vale, correo electrónico. Hola, me llamo Lolito. Vale, con la coña se me acaba de olvidar el correo. Ah, vale, ya sé, vale. Okay. Siguiente y la contraseña. Lolito Games y Grigate.
Ahí está. Estoy fuera de su casa que no me da la noticia. Vale, a ver, ya tengo instalando. O sea, ya puse la cuenta, ahora voy a instalar ya de ya el Angry Sir Evolution para seguir comprobando información, please. Ok, aceptar. Vamos, Google Play. Ya estoy en Google Play. Sí, vamos a buscar a Angrisar. Vamos, 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 dime que sí, me va a dejar por favor instalar. Vale, ya estoy instalando la Angrisar Evolution, ¿eh? O sea, ya solo queda abrir el juego y que me diga, por favor, que me sale. Que me salen las cosas que no me salen en el otro, por favor. Solo espero eso. Más de 100 millones de descargas, madre mía. Y eso que es un juego normal, sin multijugador. Bueno, es que la Angrisar también engancha a muchísima gente, tío. Más de 6 millones de opiniones y más de 100 millones de descargas. Madre mía, qué pena que no salen las descargas justas que tiene, tío. En plan, el número exacto. Ok, vale, ya está descargándose, por favor. Esperando la descarga. Esperando la descarga, descárgate ya. A ver, es porque tengo a lo mejor algo descargándose. Mis aplicaciones y juegos. Ah, claro, se está descargando. Revisar todo. What the fuck? Actualizaciones. Descarga pendiente. ¿Qué se está instalando? Instalada. Descarga pendiente. ¿Qué se está instalando? Que no se me instala esto. Colección. Si le doy a detener. Esperando la descarga, pero ¿por qué? Hay algo descargándose. Que no sé qué hay descargándose, tío. ¿Qué hay descargándose que no se me descarga esto? A ver, el escritorio, inicio. Actualizar. Algo tiene que haber instalándose, que no se me descarga esto. Estoy mirando porque estoy intentando descargar el Angrisar, pero no me deja. No me deja porque pone que tengo algo descargando y que. Ah, míralo aquí, ahora sí me sale. Vale, ya se me está descargando. Instalando, se me está instalando la biblioteca de asistencia de Google Play. Pues descárgate ya, hombre. ¿Y dónde sale? Es que no me sale a ningún lado. Google Play. Perfecto. Y ahora sí se me tendría que descargar lo demás. Instalando. Ok. Aplicaciones. Aquí. Mis juegos. Aquí. Actualizaciones. Descargando, vale, ahora sí se está descargando. Ok, se me está descargando esto, que la verdad que me da igual Google Chrome, lo que quiero que se descargue. Lo que quiero que
que se descargue Google Play Juegos para que no me falle y en ingresar. Vale, nada, ya lo tengo puesto ya. Se me están descargando los juegos. Mis aplicaciones. Ahora sí se ve mucho mejor este. Vale, se me acaba de instalar el este y ahora sí se me está descargando el Angry Sar Evolution, que ya quedan 13 segundos. Vamos, vamos. Para el próximo directo, más que sea, si esto me funciona, ya lo puedo hacer normal. Un millón de años más tarde. Saludos, macaco, desde España. A ver, por cierto, mira la pregunta que me dejaste. Voy a mirar la pregunta que me dejaste. O déjala de nuevo porque creo que no se perdió y no la leí. Vale, se me acaba de instalar correctamente el Angry Sar Evolution. Voy a entrar, ya está mi cuenta puesta. Solo tengo que cargar mis datos y entrar en partida. Por favor, no me falles. Y dime que funciona. Madre mía, cómo tarda. Vale, ya se está abriendo, se está abriendo, se está abriendo, se está abriendo. Controles del juego, dice. Controles. Arriba, derecha, no, yo no quiero controles. Aumentar espacio. Espacio, sí, eso sí, pero eso yo lo veré ahora. A ver, los controles era aquí, ¿no? No, aquí. Movimiento. Madre mía, mira. Madre mía, me estaba petando el volumen en los oídos. Vale, tengo que tardar cargar mis datos. Ahí está, mis datos cargando. Editar. Momento, ya estoy dentro del juego. Estoy cargando mis datos, iniciando la sesión. Vale, ya tengo mis cosas, evolución. ¿Se me habrá guardado el progreso? Misiones, sí, se me ha guardado todo el progreso. Solo me falta, por favor. Vale, tengo todo el progreso guardado. Solo me falta, por favor, entrar. Me falta aplasta 300 transeúntes y derriba 50 edificios, lo único. Bueno, y la misión de los puntos, pero por favor, voy a entrar al juego y dime, por favor, que me aparecen los edificios y el portal al otro lado, por favor.
Si no aparece, pues ahora veré qué hago. Lo intentaré completar desde el móvil o algo. Dale un momentito. ¿Aparece el portal? Pues sí aparece el portal. Entonces me tiene que aparecer edificios, o sea que voy a cuadrarlo ya, un momentito voy a cuadrar todo esto. La cámara. Pequeñita por aquí. A ver, cámara. La quiero como la tenía antes. Vale, por aquí. Un momentito que ya lo puedo poner. Pa para pam 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 pam. Aceptar. La cámara la pongo debajo del marco. Ok, perfecto. Y por aquí tengo que añadir donde pone Nox. Voy a poner Blue Stack. Ahí está. Sí. Menos mal, tío. A ver. Sería un poquito más así. Hombre. Oh sí. Oh sí. Menos mal, todavía podemos jugar, a ver. Vale, tengo que. Esto no sé cómo se cambia. Vale, si sí, puedo volar y todo, perfecto. Lo que tengo que hacer es aplastar gente. Me tendría que haber quitado los cohetes. A ver. Madre mía. Vale, a ver, aparece el edificio. Dime que sí, por favor. Quiero ver si aparecen edificios o no. Porque tengo que derribar 50 edificios, claramente. Tendrían que aparecer, ¿eh? Tendrían que aparecer. Pero tengo que buscar una zona donde aparezcan. Sí aparecen edificios, hombre. Sí aparecen edificios. Vale, ¿qué voy a hacer? Pause, salir y voy a quitarme todo esto. Menos mal, tío. Voy a quitarme todo esto. Y voy a hacer la misión ya, la de los edificios. Se ve todo bien, sí, ¿no? Se ve todo perfecto. Pues ahora los directos a partir de ahora van a ser en el Nox. O sea, en el Nox, en el Blue Stack. A ver, jugar. Tengo que quitármelo todo. Lo de la cabeza, lo del cuello, todo. Madre mía, qué susto. A ver, tengo que quitarme todo. Vale, tengo que quitarme todo lo que tengo puesto, madre mía. A ver, no equipar. No equipar, no equipar. No quiero nada. Y no, no equipar. Ok, jugar. Y ya puedo completar las misiones, menos mal. Sí, se ve perfecto, ¿eh? O sea, yo creo que se ve mejor que en el anterior. A ver, espero que no me dé lag ni nada de eso, pero ahora parece que se ve perfecto. Vale, a destruir edificios. A destruir edificios y aplastar transeúntes. Vale, ¿cuántos son? Aplasta 300 transeúntes y
Derriba 50 edificios, o sea que lo voy a hacer todo del tirón, yo creo. Madre mía. O sea, es ir de un lado a otro, básicamente. Básicamente es ir de un lado a, ir de un lado a otro aplastando, aplastando y destruyendo. No tiene otra lógica, básicamente. Madre mía, es verdad que no puedo volar. Y por aquí no hay edificios, ¿no? O sea, no, por aquí no hay. Por aquí no hay edificios. A ver, vamos. Vale, ya puedo hacer la misión, que la misión seguramente la voy a hacer en un momento. Son las dos únicas misiones que me quedan. Las haré en un momento, por cierto. La claridad es buena. Sí, por ahora sí. De todas formas, con la luz de la pantalla también, también ayuda, así que... Es que tengo que conectarme un foco por aquí para los directos y para los vídeos y todo. Que como tengo un nuevo setup, no tengo el foco de la iluminación y tengo que ponerlo todo. Madre mía. Madre mía con los edificios. Vale, menos mal, esto ya lo tengo preparado. Entonces, ahora a partir de ahora, los directos, en lugar de hacerlo en el Blue Stacks, que se ve como una caca y encima va más lento, los haré, o sea, en el Nox, madre mía, como confundo los nombres. Lo haré en el Blue Stack, que va muchísimo, muchísimo mejor. Va muchísimo, muchísimo mejor y me sale todo, no como en el Nox, que no me salen las cosas, tío. Aquí sí me salen todas las cosas, no sé por qué no. En el Nox pasa eso, no tengo ni idea. Vamos por arriba. Me voy a pegar la vida un poquito en hacerlo de los 50 edificios, pero bueno, pensad que... Cuando ya tenga los 50 edificios hechos, las 300 personas o ya las tendré completadas o me quedará poquísimo. Vale, perfecto. Me voy a pegar bastante tiempo así, ¿eh? Madre mía, me alegro de haber encontrado... O sea, de que... Es que el Blue Stack que yo usaba era una versión un montón de antigua y va fatal. Pero este parece que va muy, muy bien, ¿eh? Este Blue Stack va bienísimo, tío. Ah, pues... No tengo que hacer otra cosa que ir de un lado a otro rompiendo edificios. Esto no lo puedo pasar por encima. Con las pedazos de piernas que tengo no puedo pasar eso por encima, madre mía. Madre mía, las focas, qué pesadas. Me tuve que quitarlo de volar porque es que si no, no voy a poder hacer la misión esta. Vamos. Así por casualidad voy a entrar en el portal de... Ahora cuando vuelvo voy a ir primero para allá del todo. Y cuando vuelva voy a entrar en el portal de Hawái. Ahora que puedo, menos mal. Voy a entrar en el portal de Hawái a ver si me aparecen edificios. O más que sea, a ver si hay bastante gente para aplastar caminando. Gente, creo que sí hay muchísima, ¿eh? No voy a poder entrar hasta dentro de 12 horas, a no ser que haga el truco de la hora. Pero no creo que me haga falta, la verdad. Si no aparecen edificios, pues nada, pues lo tendré que hacer todo normalito. Vale, voy a ir para allá ya. Y voy a ver si aparecen los... Voy a... Gente sí aparece y puedo aplastarlas caminando. Pero edificios creo que muchos no aparecen, ¿no? Vamos. Por aquí es donde más edificios aparecen, ¿eh? O sea, en ese medio ahí. Voy a ir de un lado a otro, así en plan, sin tener que ir a la punta de allá, sino directamente. Bueno, a ver. Bueno, voy a pasar para allá, allá, a ver si aparecen ya directamente. Sería la leche, tío. O sea, en plan, no me he ido del. No, no. No aparecen si no me voy del todo. Pues voy a ir a... Madre mía, sí, a veces miro para un poquito más para allá porque tengo dos cámaras. Tengo la de con la que grabo los vídeos y con esta que tengo ahora para hacer, para estar en directo. Por cierto, a ver cuánto vamos. Vamos... Aplasta 303 en segundo, vamos 14% y de arriba 50 edificios. Vamos 56%, en serio. O sea, voy a meter... Madre mía, voy a meterme en el portal de Hawái. A intentar hacerlo de los transeúntes, que creo que en el portal de Hawái sí aparecen bastante. Y el portal de Hawái está un poquito más para acá.
Lo siento si molesta, a ver si se ve. Creo que no se ve, no, sí. Hay como una coma ahí en medio. Bueno, si quito la pantalla no se ve. Pero hay como una coma aquí. A ver si... Por aquí hay como una coma, no, como un circulito con una raya. Que es los controles, que lo tengo puesto en plan... No sé si se pueden poner invisibles o algo. Un momento, a ver. Si los puedo poner invisibles o mostrar esta pantalla al inicio. ¿No? Y... Default 1. No. Espacio, no sé si se puede. Pues no tengo ni idea si se pueden... poner invisibles, en plan que no se vean, ¿o qué? Vale, vamos a entrar aquí a ver si... si hay bastantes transeúntes para aplastar. Ojalá que sí, por favor. ¡Uy! ¡Tanto que hay tanto! ¡Madre mía! ¡Mira toda esta gente, papu! ¿Contarán los edificios? A ver... Ah, es que encima no hay minimapa. ¿Contarán los edificios pequeños esos como edificios? O sea, las casitas esas pequeñas, ¿contarán como edificios? Madre mía, aquí sí que hago lo de los 300 en un momento. Esas casitas contarán como edificios, no tengo ni idea. Aquí sí es mucho mejor, tío. A ver... Madre mía. Vamos, sube. Ah, pero por aquí tampoco hay mucho que mirar, ¿no? O sea, solo son las... No, y aquí el volcán, madre mía. ¿Por qué? ¿Por qué paso y me están pedradeando? Y por aquí los mayas estos extraños, pero creo que poco más, ¿no? O sea, creo que solo son las dos zonitas aquellas de allí y ya está. ¿Esto de aquí qué? A ver si por aquí hay más zonas que por las que pasar caminando. Uca, uca, uca. ¡Qué guapo! Madre mía, a ver si me puedo subir arriba. El tiempo, 44 segundos. Pero que no quiero ir por acá, quiero ir por allá. ¿Cómo? Tampoco hay mucho por ahí, ¿no? O sea, creo que más bien es por la zona que hay. A ver, por aquí. No, por aquí sí hay montones. Madre mía, por aquí sí hay montones, ¿eh? ¿Qué? ¿Solo haciendo esto, tío? Solo haciendo eso me los hago en un momento, pero es que el tiempo baja rapidísimo, tío. ¿Lo llegas a ver? Bueno, ahora que lo sé, a lo mejor hago el tiempo de la hora cuando haga lo de los edificios. Cuando haga el... A ver, ¿cuántos voy, tío? Aplasta 300 transeúntes. ¿Solo haciendo eso? Pone algún moderador a... O banea a... Ale... A ver... A Alexi. A ver, Alexi. ¿Quién es Alexi? Alexi, para denunciarme. Vale, a ver, Alexi, Alexi. A ver, ¿quién es la persona que fue la que donó antes? Voy a mirarlo a ver si lo veo. ¿Qué ha destacado? Vale, la próxima persona que done algo, lo que sea, la voy a poner de moderador. Bueno, buenas Lolito, buenas Lee. ¡Oh, Leech! ¿Cuánto tiempo? Alexi, ¿quién es este, no? Aquí está. La próxima persona que done algo, lo que sea, la voy a poner de moderador, ¿vale? Lo que sea, como si es un céntimo, no pasa nada. Bueno, un céntimo. Un céntimo no creo que me llegue, ¿no? Si algo se queda a YouTube, no creo que me llegue el céntimo, pero... bueno, soy nuevo, bienvenido, pense. La próxima persona que done algo, lo que sea, la pondré de moderador. Voy a empezar a poner de moderador. Madre mía. Cada dos horas, tío. Voy a empezar a poner de moderador a las personas que donen, tío. Y si veo que son muchos los que donan, pues empezar a poner de moderador a los que más donen, ¿no? A ver, 50 edificios. Voy 56%. Voy a hacer lo de los edificios. Y cuando haga lo de los edificios, voy a meterme otra vez a lo de Hawái. Haciendo el truquito de la hora. Para poder... para poder hacerlo de... Ya sé dónde tengo que ir sí o sí. Vamos. Ya sé dónde tengo que ir sí o sí para poder hacerlo. En Hawái hice montones, tío.
Mira, por aquí había otro edificio, pero bueno. Y yendo de un lado a otro, tío, no aparecerá más gente por aquí. No, tío, es que la gente cuesta mucho que aparezca. Me gustaría tenerlo de volar, pero... Creo que con la skin de vuelo... No, incluso, es que sí, no. Incluso no voy a salir ahora para cambiarme la skin y eso, para poder ponerlo de volar, pero... Pero bueno, a ver, vamos a hacer las 50 estructuras ya. Para quitarme otra misión más de encima. Madre mía. Voy a hacer lo de las 50 estructuras ya para quitarme otra misión más de encima, a ver. Por aquí de arriba, madre mía, un señor mordiscos. Ahí habría dos personitas más para aplastar, pero bueno. Pam, 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 pam. Madre mía, y el salto ese que pegó, tío, what the fuck. Vamos. Por aquí más edificios. Vamos, otro edificio más por ahí. Y más gente. La gente parecen zombies, tío, salen del suelo. A ver qué dice la gente. Qué pesado era, ¿cuál? No lo escuchaba. Sí, sí. No pude, salúdame. Saludo a Alessio. Vale, cualquiera que done cualquier cantidad ahora mismo, lo pondré a moderador, tío, porque quiero tener algún moderador activo en el canal. Quiero tener alguna persona moderadora activa en el canal. Vale, por aquí creo que ya no hay más nada. Ahora tengo que ir para allá del todo otra vez. Incluso va más fluido, tío. El Blue Stack este va más fluido que el Nox, el que estaba usando antes. Creo que como 40 minutos lo desperdicié solo desinstalando el Blue Stack, instalándolo de nuevo y poniendo la cuenta y todo eso. Pero bueno, mereció la pena. Ya podemos jugar y ahora puedo terminar de completar las misiones. Y en este sí me salen todas las cosas que no me salen en el Nox. O sea que... muchísimo mejor. A ver. Vamos. No sé cuántos edificios me quedan. Voy a ir a la punta de allá y ahora miro a ver cuántos edificios me quedan. Que por aquí también hay edificios. Lo bueno es que con todo lo que tengo puesto, quedarme sin vida rápido es más difícil. O sea que es más fácil. Es más fácil sobrevivir. Aquí hay más gente y más edificios. Vale, ¿cuántos voy, tío, de edificios? De gente, de 300 personas, voy 31%, tío. Y de 50 edificios, voy 90%. Uf, qué personas, tío, aquí es muy complicado. Las personas aquí son muy complicadas. Vale, me queda poquito ya para los edificios, a ver si lo hago ya de una vez. Y después me quedarían solo las personas, que lo voy a intentar hacer en esta partida, sí o sí. Las tenesias sí son un poquito complicadas. Pero bueno, para la tenesia ya tengo este emulador que va todo muchísimo más fluido y mejor. Y me aparece todas las cosas, no como en el otro. Pues muchísimo mejor. Madre mía, que cómo se escucha cuando pisa, tío, las pisadas. Yeah. A ver cuántas personitas. Ahora voy a ir para la punta de allá del todo.
Y voy a ver cuántos edificios me quedan por destruir. Y cuántas personas me quedan por comerme. What the fuck? Vale, a ver. Vamos, 33%, son nada. Que ya hice los 50 edificios. Derribo 50 edificios. Menos mal, a ver, solo me queda una misión, que es la de las 300 personas, que voy a hacer el truco de la hora para hacerlo muchísimo más rápido. Y la última de la puntuación. Vale, voy a ir ya para allá. Que en la puntuación voy a poner todas las cosas para conseguir más puntuación. Para hacerlo rápido, rápido, rápido. A ver, tengo que ir a... Tengo que ir al sitio este de aquí. Donde está el portal. Vamos. Vale, tengo que ir aquí. Y adelantar la hora. A ver, que es que este emulador es nuevo, no sé cómo. A ver, aquí a inicio. Ajuste, ¿dónde están los ajustes aquí? Ajustes, ajustes. La cosa es esa, que no sé cómo moverlo todo. A ver, ajuste. Esto que es engine. Datos, configuración de juego. Teclado, dato de usuario, preferido. Es que en este no sé cómo se hace lo de adelantar la hora de nada, porque no sé. Ah, vale, aquí, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, creo. A ver, no. No, esto es lo mismo. Modificaciones. No, esto es lo mismo. A ver, esto se tiene que ser por aquí. Centro de aplicaciones. Aquí, centro de aplicaciones. Y tengo que ir a los ajustes del. Del esto. Vale. No, aquí no es. A ver, colección. Mejores gráficos. Que inicio. Hombre, pues los juegos estos tienen buena pinta, ¿eh? Call of Duty Mobile. A ver, inicio. ¿Cómo hago? Más aplicaciones. Play and Win. Centro de aplicaciones. Play and Win. A ver qué es esto. Mi cara. Mi cara es que no tengo iluminación aquí, tío. No tengo iluminación y como pongo algo en oscuro, pues... Voy a hacer una cosa. Voy a poner la linterna del móvil. La voy a poner así. O así. No sé dónde ponerla. Lo que sea ahí mismo. Y ya para el próximo directo. Mira, se ha suscrito. AlexiTopVR se ha suscrito. Centro de recompensa. No, tío, centro de aplicaciones. Ajustes. Madre mía, ¿cómo busco? Ah, aplicaciones instaladas aquí. O Blue Stack. Madre mía, ¿cómo hago esto? Dios madre. Que va, que va, que va, que va. Voy a quitar la luz porque me está dejando ciego. Igual si a lo mejor no se ve un poquito, lo que sea. Estoy buscando. Que no sé cómo se hace aquí lo de los ajustes. O sea, ir al centro de ajustes, básicamente. A ver, buscar aquí ajustes en... Ajustes, configuración rápida. Aquí esto. Rápida, configuración rápida. ¿Esto qué es? Sí, los ajustes de mi móvil, tío. A ver, aquí está lo de aplicaciones y todo eso. No, incluso tengo que cambiar la hora.
Vale, voy a intentar hacerlo adelantando la hora del ordenador. A ver si así funciona. A ver. Que no sé, tío, debería tener el apartado de ajuste como si fuera un móvil. Debería ser el apartado de ajustes como si fuera un móvil, pero bueno. Esto lo quito, esto lo quito. No entiendo por qué no sale. Esto no es. Cambiar skin, what the fuck. Consola de soporte, diodo de soporte, consola de cambia fondo, cambia skin, eliminación. No, eso no es. Tampoco. Creo que lo voy a hacer normal, ¿no? Que no sale, no sé dónde salen los ajustes aquí en este juego. Y pisarlos, pues, es un poquito yung. Pisarlos a todos aquí es un poquito difícil, la verdad. Madre mía, es que solo me queda aplasta 300 transeúntes. En ese sitio lo hago perfecto, pero ¿cómo cambio la hora? A ver, inicio. Aquí me tendría que salir esto, tío. Aquí me tendría que salir todo. Voy a descargarme esta aplicación a ver si con esto puedo darle ajustes o algo de inicio o cualquier cosa. A ver si con esto me salen los ajustes de mi móvil o no sé. Voy a intentar hacer desde aquí. Abrir. A ver, móvil. ¿Esto qué es? Wi-Fi, no, móvil, data, no, GPS, Play Mode, Ranger, vibración, autoscreen. Lo que quiero es hacer es cambiar la hora, hombre. No, ítems. Pues nada. Parece que no puedo. Pues nada, si está la aceptar. Madre mía, tío, que el móvil no trae ajustes, loco. Inicio. ¿Tú qué es tan bien lo de las app? What the fuck. Puede ser a lo mejor de cambiando la hora de esto, tío, o algo, no sé. Voy a probar aquí, ajustes de fecha y hora. Voy a probar adelantar la hora del ordenador, porque a lo mejor me coge la misma, no tengo ni idea. Me lo voy a ir al sitio ese. Es aquí abajo, ¿no? A ver. Es por aquí abajo. Es aquí, vale. Mostrar hora universal. Ahora quiero hacer fecha y hora. Cambiar fecha y hora, cambiar. Venga, hombre. A ver, fecha no, hora. Bueno, vamos a subir al 17. Cambiar.
15 horas. What the fuck? Se ponían 2 horas, como que en 15 horas me salvaba. Ah, claro, porque creo que le di un día para atrás, ¿no? En 15 horas, pues vamos a fecha, vamos a darle 20. Cambiar. En 15 horas, ¿cómo que en 15 horas? 15 horas, dice, what the fuck. 15 horas, ¿por qué? A ver. 15 horas, me cago en todo. Si le pongo la que estamos a 16. Estamos a 16, 16, 16. Cambiar. ¿Cuánto tiempo queda ahora? 15 horas, me cago en todo, tío. Tiene que haber algo aquí para a ver cómo cambiar la fecha. Yo voy a buscarlo por aquí, tío. Conectando esto. Por ahora está bien. A ver, a ver, a ver. Está perfecto. Ahí está perfecto. Vale, voy a buscar aquí un momento. Pues muy bien, se me acaba de cerrar Blue Stars, me cago en todo. Creo. A ver, el Angrisar. Yo me gustaría completar la misión de los transeúntes, pero es que... Esperar a que el programa responda.
Se me acaba de petar todo, tío. Maldito Google no me responde ahora. Cerrar aplicación. A ver ahora. Me falta solo una maldita misión y las completo todas. Por no jugármela y salir de aquí para que se me guarde el progreso, porque es que si no se me va a borrar la de los 50 de estos 50 edificios, que es muy fácil. La de la aplasta 300 transeúntes es la más complicada de todas. No sé si será por lo de cambiar la fecha, pero madre mía, es que se me acaba de petar el juego por completo, tío. A ver, voy a abrir esto por aquí. Si va todo bien. Me está yendo el ordenador lentísimo. Estoy intentando que cargue. Estoy intentando que cargue el. O sea, intentar abrir Google, tío, pero no me deja. Estoy yendo lentísimo, tío. Supongo que por el emulador a lo mejor, ¿no? Pues no sé si completar la misión normal y. Que normal voy a tardar muchísimo, tío, porque casi no aparecen personas arriba. Y ahora se está trabando un montón. Voy a cerrar el Google, lo voy a cerrar de todo esto. A ver, Google, 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 Google. Google, Google. Google, finalizar tarea. Madre mía. Google, finalizar tarea, Google, finalizar tarea, Google, finalizar tarea, Google, finalizar tarea, Google. Vale, perfecto, ya tengo todo lo de Google cerrado. Ahora tendría que abrírmelo, ¿no? Se supone. Sí, menos mal, ya me lo abrió.
Ahora tendría que entrar a YouTube, mirar los comentarios, todo por el estilo de nuevo, me cago en todo. Ahora parece que el ordenador está cogiendo forma de nuevo, menos mal. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo cambiar la fecha en BlueStack? Ya salió BlueStack 4 hace 12 meses, madre mía. ¿Cómo cambiar el idioma de BlueStack? Míralo aquí. A ver cómo se hace un momento. Que donde se puede cambiar el idioma, los ajustes y todo eso. Vale, ¿cómo se hace eso? Configuración, pero a mí no me sale de eso en inicio. A mí en inicio directamente lo único que me sale. Ah, claro, pero no es BlueStack 4, me cago en todo. En BlueStack 4, ya salió BlueStack, emulador, no sé, no sé cuánto. ¿Cómo hacer el cuadro? ¿Cómo configurar BlueStack 4? Configurar dos controles para PC. Mejor configuración para BlueStack 4. Pues no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. A lo mejor de Google Play, tío. Configuración rápida, no, tío. Yo, a ver, por aquí se puede. Si me da que este sí. Voy a instalar esta, ¿eh? Que tiene más de 10.000 descargas. Abrir, a ver si no te deja. Dice que no deja, pues busco fecha y hora, sí, a ver si así se... Hay algo que me deje cambiar la fecha de dispositivo. Cancelar. Wifi, vale, a ver. Sería fecha y hora, míralo aquí, hombre, míralo aquí. Fecha y hora. Ahora pues establecer fecha. 17, aceptar. Ya se supone. Al cambiar de día, parece que funciona, ¿eh? Parece que funciona. Y sí, confirmamos que sí funciona. Menos mal, tío. Qué raro un sitio donde no te salga lo de fecha y hora, tío. Vale, pues vamos a aprovechar para aplastar no sé cuántos transeúntes. Que es lo único que me queda, aplastar a la gente. Y si voy de un lado para otro.
No me aparece tanta gente, en verdad. Vale, voy a hacerlo así para poder hacer esta misión rápido. Que con lo que tardé en hacer esto yo lo hubiera hecho hace rato, pero bueno. Así para próximos directos y todo eso, ahora que este emulador va a ser el que use predeterminado, me funciona. O sea, ya lo tengo ya todo configurado para próximos directos que haga. Así, a mí me hace daño los golpecitos y a ellos no. Me hacen daño las pedradas y ellos no, ¿eh? Vale, aquí sí, aquí era. Madre mía. Aquí es donde tengo que pasar. Y ahora por aquí, por esta zona de aquí. De aquí se aparecen montones, tío. Puka, puka. Aquí se aparecen montones, Madre mía, son infinitos. A ver cuántos consigo hacer en este tramo de partida. A veces aparecen más incluso de lo normal. Vale, ¿cuánto voy? 40%. Imaginaros lo rápido que lo hago ahora. A ver, vamos a ver el chat. Cada misión en directo. Vale, vamos a seguir. Ahora que ya puedo hacerlo bien, menos mal. Bueno, bien. Entre lo que cabe. Fecha y hora al 18. Aceptar. Vamos. Vamos. Voy a ir directo allá, a ver, voy a aprovechar y ir directo a esta zona. Bueno, no, ya que estamos, que aquí también aparecen montones, tío. Mientras estamos corriendo, el turbo creo que no funciona para mucho, en verdad. Voy a probar ahí de esta zona aquí solo. O sea, de una zona a la otra, así solo, como estoy haciendo. A ver si se recarga la gente, madre mía. A ver si así se recarga la gente en plan y a lo mejor mucho más rápido, quién sabe. Vale, voy a ir de esta zona ahora ya. A esta de aquí. A ver si aquí más gente ahora. Creo que así también se puede, ¿no? Creo que así también se puede. Ahora voy por ahí otra vez a ver si está la misma clase de gente. Creo que sí, ¿no? O sea, cargar rápido. Hombre, si subiera hoy. A ver cuánta gente hay ahora. La misma no. La misma gente no hay, pero bueno. Pero bueno, también se puede hacer así, así no pierdo tiempo yendo caminando para allá. Para el tiempo que me queda lo voy a hacer aquí ya.
pero en esta zona también lo podemos hacer, ¿no? Creo que es lo mismo que aparece ahí. ¿Cuánto vamos? 46%, tío. Qué lento sube esto. Qué lento sube, pero bueno, me quiero quitar esta misión de encima ya. Que es la única así que me queda pesada. Y así ya tendría completado todas las misiones de este tiburón. Vaya caca de gente apreciada ahora, ¿no? Bueno. Aparece más gente en esta zona que en aquella. Sí, en esta zona aparece mucha más gente que en la otra, ¿eh? O sea, y es nada más empezar, así que me voy a quedar por aquí. No entiendo por qué guían cuando ya están muertos. O sea, cuando ya no están es cuando guían. Mira, encima también respawnean personas, hombres tiburón, tío. Eso no lo sabía. Quiero hacer esta misión ya para meterme ya con la de la puntuación. Que la de la puntuación me tengo que poner todo lo posible para... Todo lo posible para hacerla. O sea, para hacer muchos más puntos. Y me va a costar un poquito. Quiero ponerme ya con la de la puntuación, que es la última que me quedaría. Y entre comillas la más complicada. Vamos. Madre, me llevo aquí un ratazo. Ahora mira, ahora cuando salga miro a ver cuánto llevo. Iba a 46%. Como suba como mucho a 20, 20 y pico. Aplastarlos también te alimenta, así que imagínate. Como subo un 10% nada más por ahí, uf, va a ser un coñazo que flipas, porque, o sea, me quedará un montón todavía. A ver, voy a contar cuántos aplasto ahora de aquí para allá. Vale. 1, 2, 3. Bueno, 52%. Algo es algo. Y no tengo jetpack. Si fuera con el traje de volar o el jetpack, sería mucho más fácil para hacerlo de aplastar, porque podría ir volando de un lado a otro, pero bueno. Algo es algo. Madre mía, como tarda ahí en subirse, tío. No, tío, no te las comas. Aplástalo. Vale, voy a pasar para allá directamente. Se ve en plan todo épico como cuando se lo come. Pero no se lo está comiendo, está aplastando. O sea que es una cinemática que... ¿para qué? Madre mía, tío, todavía me queda un montón. Todavía me queda un montón de personas por aplastar. Como me dé un lagazo, se me trabe. A punto de completarlo, lo que sea. Tendría que completar después esta misión otra vez, que ya voy por más de la mitad. Y la de los 50 edificios de nuevo. Tiburón ex machina.
Pataleta, tío, pataleta, madre mía. Alito atómico, pataleta de parrillada. Cauteriza 20 personas a un lado. Eso es facilísimo. Lo único pesado es aplasta 300 a 300 transeúntes. Eso es muy pesado. Lo que si os fijáis, sigo en nivel 5, ¿eh? O sea que imaginaros lo que cuesta subir de nivel. O sea que ni de coña voy a subir de nivel. O sea, voy a subir de nivel, pero al máximo ni de coña. Al máximo no subiré ni de coña. No. Hombre, cuando hay sitios así, ¿tá? Ahí sí aparecen montones. O sea, por partida a lo mejor. O sea, por zona, cada vez que entro a lo mejor me hago 10, puede ser 10, 20. Cada vez que entro me suelo hacer 10 o 20 o más, supongo. La siguiente vez que entre voy a contar cuántas personas aplasto. Por lo menos 70 tengo que llegar, a 70% por lo menos tengo que llegar en esta partida, ¿no? O sea, en esta vez que estoy aquí dentro. Ahora la siguiente que entro voy a contar cuántas personas aplasto. Solo por curiosidad. 12 segundos me quedan. Mínimo 70% tengo que ir ya. Mínimo. Segundo, a ver, 62% nada más, son 300, tío. 62% me queda 30 y pico por ciento todavía. Madre mía, vale. Voy a entrar y voy a contar todas las personas que aplasto en esta partida. 62, hago como un 10%. Hago más o menos como un 10% por partida. Voy a ver cuántos aplasto en esta partida, a ver. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quiero contarlos todos. 19. 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38. Madre mía, 38, tío. Y después me dices en serio que solo sube una mierda de por ciento. 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
53. Y solo sube una mierda de por ciento. Son 300. Son 300. Y hice la mitad de 100. Bueno, más de la mitad de 100. Y más así que solo sube esto. Dice aplasta 300 transeúntes. Y me vas a decir que solo voy 68%. Me parece un poco raro, ¿eh? No sé qué decirte, la verdad. Saludos, Adam. Madre mía. A ver. Que me queda nada, tío, para completarlo, pero. O sea, me queda esa misión nada más y completo todas. Y después me faltaría la última, que es la de puntuación. Pero me estás diciendo en serio que solo sube ese porcentaje. De 62 subí a 68. 62, 62. 6% subí, un 6% de mierda. Madre mía. A ver. No dice humanos, o sea, dice transeúntes. O sea, si aplastas algún tiburón, si aplastas alguna paloma, también cuenta, supongo. Si tuviera el jetpack o el traje de vuelo, hubiera sido mucho más rápido, porque hubiera aplastado de esto, me voy volando al de al otro, voy aplastado del otro, me voy volando para allá. Hubiera sido mucho más rápido, tío. Pero bueno. Cuando te comes a la gente volando mientras estás el bus ese de que estás de pie mientras vuelas, cuenta como aplastarlos, porque creo que cuando estás así no come, o sea, en plan, creo que cuando estás así no come directamente, sino directamente cuenta como si aplastaras, creo, o sea, hubiera sido mucho más rápido si lo hubiera hecho con el jetpack, tío, me cago en todo. Transeúntes me tienen un poquito loco, ¿eh? 70 y pico, a ver cuánto llego, 70 y pico. Si en esta llego 70 y pico, la siguiente llego 80, supongo. Supongo que la siguiente llegará 80 y sucesivamente hasta que llegue así. Y desbloquee la última misión. Pero madre mía, qué misión más pesada esta, ¿no? La de aplastar, espero que la de Nessie. Espero que la tenés y no sean tan pesadas. Vale, me queda un segundo. 74%. Vamos, en la siguiente llego 80. En la siguiente llego 80. Otra. Tarde, 87, 98. Ah, ¿cuál es tu tiburón favorito? Vale, a ver, vamos a seguir. Por cierto, no me he fijado lo rápido. Mirad lo lento que baja la vida todavía, tío. O sea, 31 minutos de partida y mirad lo lento que todavía baja la vida. Imaginaros si es buenísimo lo de. Lo de las crías que tengo puestas, o sea, el pack que tengo completo, que tengo puesto completo, buenísimo. ¿Me quieres decir cómo quieres que haga todo esto? En plan, si no fuera en plan por lo de la hora y meterme aquí a hacerlo, 300 personas así, tío, qué pesadilla. Por todo el mapa. Madre mía. Y menos mal que aparecen bastantes personas en este mapa, porque si no. Esos saltitos que está pegando ahora, what the fuck?
fuck? Está bailando, tío. Está bailando el tío este de... Voy a ir por esta zona, que por esta zona a ver si encuentro los tíos de estos. Los unga unga, vamos. Uca, 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 uca. Los unga unga parecen mucho más, ¿eh? Ahora voy a venir directo a los Uka Uka y voy a ver cuántos logro matar, tío. Es que el respawnan rapidísimo eso. 76%. Madre mía. Vale, voy a ir primero. Ya que estamos, voy a ir. Así porque sí, a hacerlo normal, en plan, en los mapitas normales, o sea, en el mapita normal. Voy a aplastar gente normal y eso. Porque estoy un poquito ya harto de entrar al mismo mapa, espérate a ver. Lo que es que la gracia es que no aparece nadie, tío, aquí normal. What the fuck? Se puso de pie de la nada. Sería fácil con el jetpack yendo para allá, volviendo y aplastando a toda la gente que aparece aquí. Voy a ver si en esta zona aparece mucha gente. Ahí viendo de aquí. Voy a volver a aquella zona a ver si respawnea a la gente rápido. Nada, tío, no respawnan rápido, me cago en todo. ¿Cuánto voy? 78%. ¿Qué pasa? ¿Se completa más rápido aquí o qué? ¿O cuenta más la gente de aquí que los de allí o qué? No, ni idea. Yo por ciento voy. Ahí voy para allá. No me gustaría nada perder el progreso que llevo ahora mismo de toda la gente aplastada, porque si no empezar de nuevo sería una basura. Voy a la puntada allá a ver cuántos logro aplastar. Oye, 82%, madre mía. Vale, ahora al volver voy a entrar otra vez en la zona esa. Y luego al salir pues haré lo mismo, iré por aquí todo normal. ¿84%? Ya queda poquito. Queda poquito para la misión esta, que es la más pesada de todas, tío. Y aquí está Lolito siempre para completar las misiones más pesadas de todas, madre mía. Mira que lo había dejado porque no tenía el PC bueno y tal. Y yo tan feliz con mi vida. Y ahora tengo el PC y se me antoja completar otra vez todas las misiones del juego. Me cago en todo. A ver, vamos a entrar aquí otra vez.
Bueno, espérate, voy a mirar aquí a ver si aparece mucha más gente ahora. Voy a ver si aparece más gente ahora. Para no desperdiciarla. Vale, así aplasto toda esta gente que aparece por aquí. Y ahora vuelvo. ¿Cuánto vamos? 86%, o sea, me quedan nada. Ahora vuelvo a la zonita esa. Me meto en el mapa otra vez. Aquí debajo. Vale, está por aquí. Perfecto, y ahora voy a cambiar la fecha. 25, aceptar. Y así cuando entra un porcentaje más y luego al salir, pues mucho mejor. Yo creo que aquí la gente que matas cuenta menos que matarlas en normal, ¿no? Porque es que madre mía. A ver, 92%. Estoy a puntito ya de completar esta misión, que es la última que me queda. Y luego la de la puntuación. La de la puntuación la más pesada, pero creo que poniéndome todo lo correcto, la podemos hacer rápido. ¿92% todavía? Vamos. Madre mía, que no sube el 92. Ahora cuando salga de aquí iré a normal, o sea, iré a... Hago a intentar terminar de completarla ya en normal. Sin tener que entrar aquí de nuevo. Porque así se ve, mientras estoy aquí recarga la gente que hay fuera. Y al ir por la zona aquella, pues mucho mejor. ¿Cuánto voy? 92 todavía, tío. ¿Qué pasa? ¿Solo cuenta la gente cuando acabo de entrar a la zona o qué? Me da que no cuenta, ¿eh? En plan, cuenta al principio. Pero esto no sube, ¿eh? Esto no sube. Vale, pues vamos a esperar los segunditos eso, que no sube. Ah, bueno, sí, ahora sí, 93. Madre mía, cómo tardó en subir a 93%, ¿no? Vale, voy a ir aquí. A ver si ahora aparece más gente o qué. Lo de la puntuación, que lleve tus 40 minutos y lleve 26 millones de puntos. Con ponerme los atuendos correctos y las crías correctas, consigo la puntuación rapidísimo. La que me pide. Espero que no se pasen, claro. Por favor, espero que no se pasen con la puntuación. 93%, vamos. Estoy en las últimas. De lo de la puntuación ya estoy en las últimas ya. 94, what? Puede ser que a lo mejor si le das con el pecho también cuenta, bueno, yo qué sé. Vamos, 96. Vamos, 96.
98. Queda nada, queda nada. ¡99! ¿Aplazando este a lo mejor? ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Me queda nada! Y ahora no aparece gente. Ahí está, hombre. A ver cuánto es. 350 millones de puntos. Pues sí, se puede hacer fácil, la verdad. Supermisión. Vale, tenemos todas las misiones completadas. Los 300 transeúntes. En qué pesadilla, Dios mío. Solo me queda la última. Vale, solo me queda la última, tío. Hola a todos. Vale, vamos a salir para que se guarde estas dos misiones y para ponerme la ropa para hacer la puntuación que me pide. Última misión, completo esta misión y termino el directo. Guárdame el progreso porque estas 300 personas no pienso hacerla más en mi vida. Nivel 6. Madre mía. A ver. Ok. Evolución, jugar. Me tengo que equipar todo para poder hacer mucha puntuación. Esto sirve. Esto también. Imán más bazooka. No, porque si me equipo uno me quita el otro. Prefiero lo de vuelo, ¿no? Supongo. A no ser que me ponga esto y sea tan listo y me ponga esto. Vale. Esto también, obviamente. Las crías. Echa fuego, otro de enemigo, pelosita. ¡Punto! Equipar. Protección contra proyectiles de pescado más 25% de habilidad. Oro, lanza, vida extra, gravedad, protección de explosión, oro, turbo, punto. Si me pongo esto me quita aquello, así que el... Puntos más 25, puntos más 25, o sea que creo que esto sí me voy a tener que equipar aunque me quite eso. Esto me da 25, ¿no? A ver si tengo alguno más que me dé más. Puntos más 20, no, que me da 25. Oro, supervivencia, oro... Energía, fiebre del oro. Esto sí que me lo podría equipar, lo de fiebre del oro. Turbo. Atrae peces. Oro, energía. Punto. No, tío. No, no, tío. No, tío. No, tío. Bueno, da igual. Energía. Puntos más 5%. Y esto me da 15. Vale. Vale, no me puedo poner esto, ¿no? Porque tengo aquello. Pues parece que no hay nada que me dé más puntos, ¿no? Puntos más 10%. Y poco más. Vale, ahora tengo que ir a hacer, sí o sí, puntuación, solo puntuación. Jugar.
Vale, ahora sí que sí. Es a hacer puntuación a saco papo. A ver, ¿cuánta es? 350 millones de puntos. Perfecto, a ver, 350 millones de puntos. Básicamente para hacer tantos puntos hay que usar todo esto todo el rato, o sea, entrar en frenzy todo lo que pueda, usar lo de la habilidad todo el rato, todo por el estilo. Vamos. Y más bazooka. Vamos, que ahora sí puedo volar. La verdad que me da un poco. Madre mía. ¿Cómo vuela, tío? Qué guapo, tío. A ver, lo de las estrellas. Las estrellas también dan bastantes puntos, ¿no? Ahora tengo que aprovechar esto. Tengo que aprovecharlo. Un millón ya, vamos. Cada vez que consiga lo de la ESO, o sea, lo del rayo, tengo que usarlo sí o sí, que eso me da muchísimos puntos. Y para conseguir más puntos y todo, mucho mejor. Perfecto. En realidad, si te pones las cosas adecuadas, los puntos se consiguen fácil. Vamos, 2 minutos y ya voy 30 millones de puntos. Se ven las cosas ahí, parecen cosas de... Parece... Madre mía. 52 millones de puntos. El rayo es la clave, tío. El rayo es la clave para hacer toda la puntuación. El rayo es la clave para hacer toda la maldita puntuación, tío. Voy a comerme a Kempi. Ya que estamos, que creo que Kempi también da bastante puntuación. Madre mía, no me lo comí en frenesí, tío, me como todo. En 3 minutitos damos casi 100 millones de puntos, o sea que... Lo malo es que la vida baja un poquito más rápido, porque no... Bueno, en realidad lo único que no tengo es una cría, ¿no? En realidad lo único que no tengo es una de las crías que tenía, pero por lo demás sí lo tengo todo, o sea, ni tan mal, en verdad. Vamos, 80 millones de puntos casi, un Alan. Me cuesta encontrar el ratón cuando tengo que darle a lo de Les. Madre mía. Vamos, casi 100 millones ya. ¡115 millones! 116. Que mientras más puntos hago, parece que más rápido sube. 200 millones, what the fuck. 209 millones. 210, me queda nada ya. ¿20?
queda nada, me quedan 100 millones y poco más. Madre mía, cada vez tarda más en sacarla esto, ¿qué? ¿33 millones? What the fuck, qué rápido. ¿Tú me quedas? Me queda nada ya, ¿no? 67% que voy ya. Me quedan exactamente 120 y pico millones nada más. Y voy 5 minutos de partida. Destruir los edificios es lo que más te da para... para activar esto. ¿124? ¿185? Qué rápido sube esto, tío. Madre mía, que ya queda nada. Por aquí, madre mía, pues en verdad lo desperdicié muchísimo porque casi ni conseguí, pero igualmente cumplí un montón de puntos, tío. ¿291.000 ya? Casi 300.000. Madre mía, tío, que me queda nada, vamos. Tengo que cuadrar el rayo con un frenesí, tío. Voy a cuadrar el maldito rayo con un frenesí para poder conseguir muchos, muchos puntos. 300.000, me queda nada, me queda 50.000 puntos por ahí. 45.000 para hacer efecto. Vale, a ver, vamos. Voy a entrar en frenesí primero. ¡Yeeha! 311.000, vamos. 314.000. Me queda absolutamente nada, me queda poquito. Que me quedan 30.000 puntos. ¿5.000? ¿41.000? ¿47.000? ¿52.000? ¡Y completado, tío! ¡Antes de 10 minutos!
¿Será un récord o sea, antes de 10 minutos? 9 minutos 40 y pico segundos. Madre mía. Récord. Puede ser a lo mejor récord mundial en completar esta misión. 350 millones de puntos en casi 10 minutos. En plan, no llegué a los 10 minutos. En plan, ya tengo todas las misiones completadas del juego. O sea, del juego, de este tiburón, del Sargira. Tiburón Kaiju. Todas las misiones completadísimas. ¿Queréis que lo corte en plan en un vídeo y lo suba como récord mundial, por así decirlo? De 350 mil millones de puntos en menos de 10 minutos. En plan, récord mundial, 350 mil millones de puntos en 10 minutos, tal, no sé qué. Sería la leche, ¿no? ¿Queréis que lo haga? En plan, que corte esta parte del vídeo, en plan, desde que empezó la partida hasta ahora, y lo suba. Estaría muy guay, tío. Pause, salir, y ya está, ya tengo todas las misiones del Sharjira completadas. Bueno, incluso me hice muchísimas más. 381.000 me hice. Madre mía. Madre mía, tío. mil millones de puntos en menos de 10 minutos. Todas las misiones del Sharjira completadas. Sharjira Tiburón Kaiju, todas las misiones completadas. Míralo aquí. Pues nada, en el próximo vídeo queda este, Nessie. Que Nessie es el único que me queda en plan por completar las misiones. Ya tendría todas las misiones de todos los de todos, todos, todos los tiburones principales completadas. ¿Y cuáles son sus misiones? Que no me acuerdo. Mito cazado, devora 100 transeúntes. O sea, devora 100 transeúntes, eso lo haces en nada. Devorar a 100 transeúntes, o sea, devorar 100 personas, eso lo haces en nada. Reina del engaño. 25 teletransportes sobre la superficie, o sea, encima del agua. 25 teletransportes. Crea 100 portales. Crea 100 portales. Está flipando, ¿no? Pero crea 100 portales se refiere a que haga, a que le dé a crear el portal 100 veces. O cada vez que crea un portal me cuenta por dos, en plan de cuando entra, portal, al de salida. Serían dos portales, el de entrada y el de salida. 100 portales, me está fascinando, ¿no? Devora 500 peces fluorescentes, eso ya lo hice sin querer. Visita otra dimensión 10 veces. Otra dimensión 10 veces. ¿El portal de la otra dimensión será? O sea, que lo visite 10 veces en la misma partida. Aparece 30 veces en el espacio. Aparece 30 veces en el espacio. Devora 5 lubinas Kempis. Sobrevive durante 45 minutos. En lo que hago todo esto. Esto lo hago sin querer, tío. El de los 45 minutos, vamos, más, seguramente. Completa todas las misiones para desbloquear esta. Espero que este tampoco se pase mucho, pero no creo que sea más complicado que el de este. Supongo que no será más complicado, ¿no? Madre mía, ya veré si mañana o pasado haré el directo de este, de Nessie Plesiosaur cumpliendo sus misiones, completando sus misiones. Si veo que hago muchísima más puntuación en muchísimo menos tiempo de la que hice con el Sharjira, seguramente subo al de Nessie. Si veo que hago menos puntuación de la que hice con el por ejemplo, en 10 minutos hago más de 350 millones de puntos, que puede que sí, seguramente, pues seguramente subo al de Nessie. Si veo que no hago más que el Sharjira, en 10 minutos no hago casi 400 millones de puntos, pues seguramente suba el de este. El de este. Que está a nivel 6, ni 26%, madre mía. Y este está a nivel 4, madre mía. El nivel 10 es muy, muy difícil, ¿eh? Nivel 10 muy, muy complicado, así que, pero no lo voy a subir ni de coña. Con tener las misiones completadas me basta, la verdad. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el directo. Voy a dejarlo por aquí ya. Y hasta el próximo directo, gente. Espero que les haya gustado. Like, suscríbanse, compartan el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo. Y hasta el próximo vídeo. Bueno, hasta el próximo directo.